¿Qué tal, equipazo? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a la emisión nocturna de las noticias del equipazo informativo con Blanca Lolbe y Carlos Castellanos. En unos minutitos más nos acompañará mi querido Carlos Castellanos. Lo encontramos, está en trayecto y aterrizará por aquí en cualquier momento. Mientras tanto, bueno, pues me permito saludarles, por supuesto, con el gusto de siempre y espero que poco a poco se vayan ustedes integrando también a esta emisión en la que, por supuesto, como siempre, como todos los días, arrancamos con el gusto de siempre para compartir con ustedes lo más relevante en la información a nivel nacional. Y por supuesto, comenzaremos con los hashtags en tendencia de hoy. Qué bueno que andas por aquí, profesor José Luis Estrella Cienfuegos y Carmen Castro, que ya se están reportando por acá, lo mismo que José Cancino, que nos saluda desde Ixtapaluca, allá en el Estado de México. Vamos a los hashtags en tendencia de hoy, que así abrimos este programa. Ya llegará Carlitos y los platicaremos con él un poco, platicaremos con él algunos de los hashtags en tendencia de hoy. Vamos a comenzar por el de Luis Arce. Luis Arce, como ustedes saben, es el presidente de Bolivia. Y en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, donde déjenme decirle que ha habido prácticamente de todo, Luis Arce denunció que el gobierno de Mauricio Macri envió armas y municiones a Bolivia durante el golpe de Estado que sufrió Evo Morales y también condenó la participación de actores nacionales e internacionales. Hizo hincapié además en cómo se llevó adelante el golpe de Estado en su país contra Evo Morales. Luis Arce, bueno, pues como les decía, apuntó en contra de Mauricio Macri y dijo que la ruptura del orden constitucional contó con la participación del anterior gobierno de Argentina, el encabezado por Macri, que envió armas y municiones a los golpistas. Si lo pensamos y reflexionamos en el sitio en donde el boliviano hizo estas declaraciones, estas acusaciones o señalamientos, resultan pues bastante delicados, aun cuando Macri ya no esté en funciones, como sabemos. El presidente de Bolivia no quedó ahí, también condenó la participación de la OEA al sostener que a través de su secretario general Luis Almagro tuvo un rol fundamental en ese golpe que sufrió el exmandatario Evo Morales. E indicó que la ruptura del orden constitucional en ese país ocurrió por la participación de actores políticos nacionales que no cuentan con el respaldo del pueblo en las urnas. ¿Se acuerdan que una de las primeras declaraciones en contra de la Organización de Estados Americanos y una de las primeras, sí, declaraciones en contra diciendo que pues servían a ciertos intereses por parte del presidente López Obrador, fue precisamente en el marco de aquel golpe en Bolivia que hiciera que finalmente Jeanine Áñez, que yo creo que en su vida se lo imaginó, llegase a ocupar la presidencia boliviana y que hiciera también que México se moviera rápidamente para ir a traer a su amigo Evo Morales, quien por cierto no se despidió, pero que después, qué curioso. Cuando se fue, no se despidió. Vayan ustedes a ver, son cuestiones de política y quienes dicen que hubo presión de parte de los Estados Unidos y que por eso se tuvo que retirar así, prácticamente como se solía decir en aquellos momentos, por la puerta trasera. El caso es que se fue justamente a Argentina y ahora Luis Arce señala que fue Argentina, fue Mauricio Macri quien envió pues armas y envió apoyo para perpetrar y concretar este golpe de Estado en contra de Evo Morales. Así de contradictoria es la vida política, no solamente en este país, sino en todos los países en su conjunto, pero particularmente quizás sea por lo tropical en los países de América Latina. Bueno, Luis Arce hizo un desglose donde también dijo que hubo actuación de malos efectivos de la policía, las Fuerzas Armadas, gran parte de la jerarquía católica y medios de comunicación hegemónicos, junto con otros representantes de la Unión Europea, y que también al mismo tiempo, simultáneamente, pues se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, y por eso, y este es el anuncio más importante, él va a buscar justicia con las 38 vidas perdidas, así como con los aislados y los de exiliados de Bolivia.
Ya, esto es un asunto que ya había anticipado en algún momento el ministro de la Nación, Martín Soria, ministro boliviano, en el sentido de que hizo unas declaraciones hace unos días y decía que se incorporaría en la causa por el envío de armas a Bolivia durante el gobierno de Cambiemos. El testimonio de un testigo sería fundamental, que es empleado de la embajada argentina en aquel país y que presenció la llegada del avión Hércules con un arsenal. Pues hasta ahí lo dejamos, porque parece que con eso es suficiente, un nuevo escándalo, como si no fuera suficiente con pues la salida del presidente peruano cuando tomó la voz el presidente de Brasil, el hecho de que el presidente Bolsonaro de Brasil acudiera sin ser vacunado porque sigue en rebeldía respecto a la vacuna, de las declaraciones, porque él había dicho ya perdimos al Perú cuando ganó precisamente el presidente peruano, por eso abandonó la sala cuando empezó a hablar Jair Bolsonaro, por este desconocimiento, la presencia de Maduro, que también ha generado, pues como suele suceder, polémica, y todo esto en medio de la discusión avivada del embargo y las peticiones de varios países, entre ellos México, de manera muy específica, de retirar el embargo que Estados Unidos sostiene sobre la isla de Cuba. De eso ya hablaremos un poco más adelante, pero bueno, ese es el hashtag en tendencia de hoy. Y te estaba yo esperando, mi querido Carlitos, me alargué un poquito con el asunto de Luis Arce y dije, tiene que llegar Charlie, tiene que llegar, y llegaste. Yo dije, va a aterrizar en cualquier momento y de pronto, ¡fu!, apareciste. ¿Cuál debe de? Desafortunadamente, cuando no dependen las cosas al 100% de uno, suelen ocurrir algunos inconvenientes, algunos obstáculos, pero lo importante es que ya estamos aquí. Una disculpa para todos nuestros amigos del equipazo informativo, una disculpa Blanquita, disculpa para todos, por supuesto, pero ya estamos aquí y venía yo escuchando, de repente me desconecté en lo que me metía yo a conectar todos estos chunches, pero entiendo que estabas abordando ya, o que concluiste de abordar el primer hashtag tendencia de hoy, que fue el de Luis Arce, del presidente de Bolivia denunciando a Macri, ¿verdad? Así es, exactamente, ese ya quedó. Vámonos ahora, si quieres nos vamos hasta arriba, en el orden en el que aparecen en nuestra transmisión, y comenzamos con Morena. Morena se convierte en hashtag en tendencia de hoy por varias causas. Evidentemente, Morena, todos lo sabemos, es el partido en el poder, el partido que creó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues justo para llegar a la presidencia lo consiguió, una verdadera proeza que un partido nuevo creciera tan rápidamente y lograra incluso llegar hasta la presidencia de la República. Eso solamente se entiende, por supuesto, gracias a la presencia de López Obrador, evidentemente. Pero, en fin, para comenzar con el hashtag de Morena, podemos decir que de entrada el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de que la próxima semana va a presentar una iniciativa ya de reforma para la industria eléctrica. Y evidentemente este asunto da mucho de qué hablar. El propio partido Morena, de hecho, y eso llama la atención. Yo no lo había detectado, a lo mejor ocurre todos los días, tendré que darme a la tarea de empezar a seguir la cuenta de Twitter del partido Morena, @partidomorenamx. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues porque Morena está muy pendiente de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, y cuando considera que hay asuntos que se tienen que resaltar, de inmediato manda mensajes e incluso, pues, con los propios dichos del presidente López Obrador. Si es posible, la productora nos podrá colocar en estos momentos el video que viene precisamente en donde el propio presidente Andrés Manuel López Obrador habla justo de ello, y van a notar además cómo el partido Morena viste. Vean, le pone hasta el nombre y toda la cosa. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador y que desde tempranito convirtió a Morena precisamente en hashtag en tendencia. Lo escuchamos y lo vemos. Se va a presentar ya la próxima semana, a más tardar, ya la iniciativa de reforma para la industria eléctrica, y se está analizando si en esa iniciativa
se incluye lo del litio o se hace por separado. Eso último quizás es lo que podría llamarnos mucho la atención. Ya sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador desde la anterior legislatura, y mira, aquí es curioso, yo no sé si le ganó el tiempo, le ganó la soberbia o qué le haya ganado al presidente López Obrador, pero en la legislatura anterior tenía todavía, consideran algunos, mayores posibilidades de que le aprobaran cierto tipo de, pues, reformas legislativas para beneficio de lo que él considera es lo que tiene que ocurrir aquí en la Cuarta Transformación. En esta nueva legislatura que comienza, pues las cosas aparentemente no son tan sencillas, debe contar con el apoyo de algunos otros legisladores de diferentes partidos. Por eso es que llama la atención el asunto de que la próxima semana ya se buscará que se lleve al pleno esta reforma en materia eléctrica. Ya sabemos de qué va el asunto porque lo intentaron hace algunos meses mediante decretos que fueron tirados precisamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, para que se consiga lo que el presidente quiere en materia eléctrica y energética, se necesita forzosamente llevar a cabo una reforma. Ya veremos si lo consigue, ya veremos si el PRI le brinda sus votos o su apoyo o no. Eso por un lado. Por el otro, Morena también se convirtió en hashtag en tendencia de hoy, Blanca, porque detuvieron a una diputada de Morena con armas. Y eso lo publicó el propio periódico Reforma. Y a raíz de allí, pues muchos personajes que podrían ser calificados como adversarios de la Cuarta Transformación, pues evidentemente se dan vuelo con el asunto. Por ejemplo, Jorge Triana escribió: esta diputada local poblana de Morena tenía guardadas armas largas y granadas de mano. Abrazos, no balazos, puro delincuente. Eso fue lo que escribió precisamente Jorge Triana del Partido Acción Nacional, porque en la nota que se publicó precisamente en Morena, tal vez la podamos ver, viene dentro del tuit de Jorge Triana, apareció en portada del periódico Reforma, se le hizo una captura de pantalla y apareció diciendo: detienen con arsenal a diputada morenista. La firma, de hecho, el staff de Reforma no se la adjudica a ningún reportero, pero en esta nota, como pueden ustedes observar, pues se da cuenta de que la diputada de Morena, Sandra Nelly Cadena Santos, identificada con el grupo político del coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, fue detenida en Tecamachalco, en Puebla. A ver, ¿qué dijiste de Ignacio Mier? ¿Es identificada como qué? La identifican como cercana, no dice así, pero dice identificada con el grupo político del coordinador parlamentario, es decir, se entiende cercana a Mier, a Ignacio Mier, que es el coordinador parlamentario de Morena. Sí, déjame hacer un paréntesis nada más para decirles al equipazo que guarden este dato en su memoria, porque más adelante les vamos a platicar de una nota que tiene que ver con Ignacio Mier. Cierro paréntesis y te dejo seguir, mi querido Carlos. Básicamente, sigo leyendo el pedazo de nota del Reforma en donde explica que la Fiscalía Estatal de Puebla fue la que informó que esta legisladora local es legisladora suplente, vale la pena mencionarlo, pero a final de cuentas, legisladora local por el Distrito 15 de la entidad. Ella, junto a su esposo Jesús Portilla, se supone, pues habrían sido descubiertos en posesión de armas de fuego, armas largas, armas cortas, además de granadas de uso exclusivo del ejército. El esposo de la diputada suplente se llama Jesús Portilla, es un ex policía federal despedido de la corporación por irregularidades y además por haber sido vinculado a tráfico de personas y a narco. Un asunto que evidentemente pues aprovechan los adversarios de la Cuarta Transformación para golpear al partido Morena. Ya sabemos que eso es lo que van a hacer. Sin embargo, el asunto de fondo es una diputada suplente y su marido acopiando armas, hasta granadas, como es muy delicado, sobre todo cuando si están los dos. Siguen juntos, están juntos. Y si ella tenía estos antecedentes, híjole, de verdad que uno no sabe nunca, las personas en general, los votantes, no sabemos nunca
por quién votamos, cuando votamos, porque si bien no se votó por esta por esta mujer, Sandra Nelly Cadena Santos, porque ella es diputada local y es suplente, se votó por la otra, pero ella en cualquier momento puede llegar a convertirse, pues, en la diputada, ¿no? Si la otra se ausenta, porque pues, ya sabemos cómo brinca, ¿no? Cómo brincan los borregos. Sí, en cualquier momento podría ausentarse y quedaría en sus manos la diputación local allá en el estado de Puebla. Bueno, pues esta es otra de las razones por la que Morena también se convirtió en hashtag en tendencia de hoy. Y por supuesto, una de las más mediáticas es la que tiene que ver con lo que se dijo en el Senado de la República, mi querida Blanca Lolbe. Sí, que este llamado que hacen a la Unidad de Inteligencia Financiera para que investigue el destino de los recursos públicos que son entregados a las universidades públicas, incluyendo aquellos destinados a científicos. Es que de veras lo que es no tener que hacer, yo creo que aquí son dos cosas. Por un lado, lo que es no tener que hacer, tener demasiado tiempo de ocio mental también. Y por el otro lado, la necesidad imperiosa de todas estas personas, porque ha pasado más de una vez, de quedar bien con el presidente. Hemos visto un montón de cosas que han sucedido en este gobierno, no que sean culpa del presidente, sino que son estos otros que cometen errores, que hacen cosas, cada pifia tremenda, por quedar bien con el presidente. Bueno, tan no estuvieron de acuerdo, fue el senador Armando Guadiana Tijerina quien aseguró que ya presentó una iniciativa para que la UIF investigue los fondos tanto federales como de los estados que van a dar a las universidades autónomas de todos los estados, incluyendo a la UNAM. Se requiere que se revise y se auditen los fondos que son para educación e investigación. Desgraciadamente, se despilfarra mucho dinero en turismo internacional científico, que no vayan los científicos a ninguna parte, han de querer. Bueno, yo no digo que esto sea mentira, pero es tan desafortunada la iniciativa que Ricardo Monreal, su compañero de bancada, inmediatamente se deslindó de este posicionamiento y dijo que eso podría violar incluso la autonomía de las universidades. Él dijo, si saben contar, no cuenten conmigo. No lo dijo con esas palabras, pero dijo que no se suma a que se haga una investigación de las universidades y menos que la UIF haga una investigación de los científicos. Efectivamente, eso fue lo que dijo el coordinador del grupo parlamentario de Morena, ahí en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, quien, por cierto, sabe bastante bien de este tipo de asuntos, de tener iniciativa, que a la postre resulta que no es necesariamente del gusto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me viene a la memoria, por ejemplo, aquella iniciativa que planteó en algún momento al principio de esta administración de la Cuarta Transformación. Fue propuesta de Ricardo Monreal, ahora que la mencione se van a acordar en cuanto lo diga. Ricardo Monreal decía, esos bancos cobran comisiones por... ¿Ya se acordaron? Ah, bueno, pues quería regular a la banca, pero pues evidentemente y por alguna extraña razón, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace poquito, por cierto, si no me equivoco, en esta misma semana o a más tardar en la semana pasada, desde la conferencia matutina que encabeza en Palacio Nacional, divulgó cuánto les perdonaban de impuestos o cuántos miles de millones de pesos les perdonaron de impuestos a muchos bancos aquí en nuestro país. ¿Ya no se acuerdan? Eso apenas ocurrió en esta semana. Allí los exhibió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ah, pero una cosa es eso, una cosa es exhibirlos nada más para que vean que las cosas eran distintas antes de lo que son ahora. Y otra cosa es lo que pretendía Ricardo Monreal, que de verdad iba a afectar a los bancos, eliminar tantas comisiones que cobran para todos los cuentavientes. Ahora sí ya se acordaron de esa iniciativa que propuso en algún momento Ricardo Monreal Ávila y que al día siguiente el presidente López Obrador dijo, no se asusten, nada de eso va a pasar. Y después, pues muy apenado o no, el propio Ricardo Monreal, pues se tuvo que retractar y decir, ok,
Eso ya no va a ocurrir, no va a pasar. Bueno, pues en este caso, con esa experiencia, Ricardo Monreal, al escuchar la iniciativa de Armando Guadiana, con toda seguridad se acordó de aquellos momentos de su iniciativa para regular y eliminar las comisiones que cobran, que son carísimas, que son abusivas por parte de la banca en México, pero ahí no hay que entrarle. Y a esto, pues por supuesto, tampoco hay que entrarle con toda seguridad. Estoy casi seguro que en la mañanera de este viernes el presidente López Obrador, si es que le hacen alguna pregunta sobre el asunto, coincidirá con Ricardo Monreal diciendo que eso es un despropósito. Y así como se volvió tan viral esa amenaza o esa iniciativa de Armando Guadiana, así desaparecerá por completo en cuanto el presidente pues avale lo que dice Ricardo Monreal, porque evidentemente pues, se trata de hacer como que se hace, pero es no exactamente. Es incluso una propuesta desde la ignorancia, mi querido Carlos. Porque claro. Por hashtag me salto uno y voy al siguiente, que es Santiago Nieto. Así es. Ya el presidente no va a tener ni siquiera necesidad de negarlo, porque la iniciativa de este individuo, de este señor, diputado, bueno, dice que lo que tiene que hacer es que la UIF investigue los manejos de los dineros en las universidades. Pero pues la UIF ya le respondió, ya le dijo, ¿sabes qué, papacito? No. La UIF, le dijo Santiago Nieto, fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados, así como para bloquear a quien use recursos ilícitos. No para investigar instituciones académicas o a sus integrantes que no se encuentren en dichos supuestos. Fue lo que escribió el funcionario vía Twitter. O sea, por eso digo que seguramente lo hace desde la mayor de las ignorancias. La UIF tiene un objetivo clarísimo y no tiene que ver con investigar si se está usando mal el dinero que se les proporciona. Para eso hay auditorías, ¿no? Y hay auditorías que se pueden mandar a las universidades y pueden ser auditorías externas, auditorías internas. En fin, hay otra manera de hacerlo si es que realmente les preocupa mucho. Ahí me parece que hay muchas otras cosas que son mucho más importantes que tendrían que preocuparles. Y creo también que lo que tienen es un afán enfermizo, insisto en lo que dije primero, de quedar bien con el presidente. Sí. Definitivamente, y tienes toda la razón. Justo por ello, también Santiago Nieto Castillo se convirtió en hashtag en tendencia de hoy, porque ni siquiera tuvimos que esperar a la mañanera del viernes, mismo jueves, el titular de la UIF aclara que eso no puede ocurrir. Aún así, yo no descarto que le van a preguntar de cualquier manera sobre el asunto al presidente López Obrador. Estoy esperando que así ocurra, y si es así, pues ya veremos qué responde, aunque ya tenemos un norte de más o menos por dónde podría ir esa respuesta. Claro. Y no cambiamos de tema, por cierto, Blanquita, porque el hashtag en tendencia de hoy que continúa, pues de alguna forma tiene cierta relación, porque el hashtag siguiente es, si no me equivoco, Adela Micha. Efectivamente es Adela Micha. Miren, se reveló la lista de los más de 30 miembros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico que han sido acusados por la propia dirección del CONACYT, aunque hoy la señora Álvarez Builla dijo que no sabía de qué le hablaban y que ella no había ido a acusar a nadie. Oh, sí, lo dijo. Bueno, fueron acosadas por CONACYT ante la Fiscalía General de la República por 4 delitos. Y aunque se dio a conocer que un juez adscrito a Almo Loya negó en definitiva a la Fiscalía girar órdenes de aprehensión contra los diputados, cosa que celebró la comunidad científica, la Fiscalía después emitió un comunicado en el que dice que va a volver a solicitar la orden de aprehensión. Pero bueno, el caso es que se da a conocer la lista de esos 31 presuntos implicados, de estos 31 científicos a los que están buscando. Y entre esos científicos aparece el hermano de una famosa periodista, Adela Micha, mi querido Carlos, entre los investigadores que han, dicen por ahí, ¿quién escribe esto? Saqueado al CONACYT, que bueno, él ya los juzgó y ya los condenó. Sí, por supuesto. Es que acuérdense que así es como funcionan las redes sociales. Y de entrada y por lo pronto, Elías Micha Saga,
es el nombre del hermano de Adela Micha, y aparece en efecto en la lista de los 31 denunciados e investigados, investigadores científicos del CONACYT. Como parte de los nombres que se dan a conocer de los 31, evidentemente se lanza también un pequeño extracto, y en este caso, en el particular del hermano de Adela Micha, que se llama Elías Micha Saga, se explica que él fue coordinador de ciencia, tecnología e innovación de la Presidencia de la República entre 2016 y 2018, es decir, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Además, explica que desde 2013 era director general adjunto de Desarrollo Regional del CONACYT. Es investigador titular del CIMVESTAF del Instituto Politécnico Nacional. Estudió matemáticas en la UNAM y maestría y doctorado en la Universidad de Oxford. Esas son las cartas credenciales del hermano de Adela Micha. Aquí no se trata de juzgar o de criticar si es culpable, responsable de lo que se está investigando, si es que se va a continuar investigando. Lo que es un hecho, pues es que de inmediato, en cuanto salió a la luz el nombre del hermano de Adela Micha, pues sin mayor explicación, porque así es como ocurre, por el simple hecho de que sea hermano de Adela Micha, pues prácticamente lo satanizaron y se lo acabaron en Twitter, dando a entender, quienes así lo hacen, que esta es una muestra más de cómo, pues, la gente que forma parte de este tipo de élites, de alguna o de otra manera, siempre están interconectados. Y en el, pues, digamos que en el contexto del discurso presidencial que todos sabemos, que todos conocemos, un discurso presidencial que siempre se divide entre buenos y malos, pues en este caso, evidentemente, pues para quienes apoyan la Cuarta Transformación y al presidente López Obrador, y quienes defienden ya incluso la investigación o la desproporcionada investigación, aunque algunos la tachan de persecución, porque dicen que él llega a tomar ese tipo de linderos, que parece una persecución política, que ya lo hemos abordado desde ese punto de vista también, pero este grupo de tuiteros, de gente simpatizante de la 4T, pues en pocas palabras, sin mayores pruebas, sin mayores datos, ya así de sencillo, ya se erigieron en tribunal y prácticamente emiten su sentencia. Y por esas razones es que Adela Micha, sin deberla ni temerla, o porque tiene un hermano dentro de esta lista, pues se convirtió en hashtag en tendencia de hoy. Esas son las razones. Pues sí, resulta como sea, lo decíamos al principio de la semana, mi querido Carlos, que este tipo de cosas llamativas hacia los artistas, ahora hacia los científicos, claro, lo que dan es la impresión de que se está trabajando, ¿no? Se está trabajando, claro, para cumplir, pues, uno de los grandes compromisos del gobierno federal, que es la lucha contra la corrupción. No decimos que las cosas tienen que seguir funcionando mal, pero, no, pero sí es muy curiosa la forma en la que están funcionando las cosas, porque, bueno, son casos muy llamativos y cuando te pones a observarlos dices, bueno, también funcionan como muy buena propaganda. Lo mismo que citabas tú de Morena, que están cachando lo que dice el presidente López Obrador, inmediatamente lo tuitean y empiezan a replicarlo desde los diferentes sitios, todos los seguidores o todas las huestes o todos los encargados de hacerlo, empiezan a replicarlo para convertir en hashtag o para subir en Twitter las cosas que les parecen importantes que dice el presidente López Obrador. Entonces, eso y esto otro, el emprenderla en contra de gente conocida o de, pues, los científicos desde la perspectiva del presidente López Obrador, por otro lado, son de los privilegiados de los privilegiados de la sociedad, y a lo mejor lo son, pero ¿es entonces malo ser científico? Es mi pregunta. En fin. Ese es el problema, ese quizás es el problema en realidad, no es que sea malo ser científico. Lo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador de alguna forma es ir siempre en contra de las élites, ya sean élites de la comunidad científica, ya sean élites de la comunidad artística, ya sean élites de, pero obviamente, y
perdón que lo diga de esa forma también, porque así se ve, élites siempre y cuando no se trate de élites que se que encuentren simpatizan con él. Dentro de los muros, exacto, del partido Morena o de la Cuarta Transformación, y ahí es en donde ya dice uno, bueno, pues o todos coludos o todos rabones, ¿verdad? Sí, porque ese es no un ocurre cuidado. así. No es parejo, pero bueno, mira, para concluir con el tema de si te parece bien de todo este asunto, ya que aterrizamos con lo del CONACYT, mencionaba yo lo que dijo Marielena Álvarez Builla al ser cuestionada sobre la denuncia contra los científicos. Le dijeron, oiga, ¿y de qué delitos se está acusando? ¿Nos va a hablar de los delitos de los que se está acusando a los 31 científicos? No sé de qué me hablas. Yo no vine a apoyar el primer gobierno de la Cuarta Transformación a acusar absolutamente a nadie. Nosotros no somos entidades que estamos ni capacitadas, ni con atribución, ni tenemos la responsabilidad. Fue lo que dijo Marielena Álvarez Builla, aunque la denuncia original del 10 de julio de 2020 contra los científicos fue hecha por la apoderada legal del CONACYT, Rosenda Cruz. ¿A poco Álvarez Builla no lo sabía? A otro con ese cuento, por favor. Pero bueno, ella Hay dijo que en ese mencionar momento. algo, Blanquita, y creo que esto también es importante mencionarlo. Se está hablando ahora en pocas palabras, y por eso quizás lo dice así Álvarez Builla, porque ella de alguna forma lo que hace es denunciar, pues, que se están usando recursos, ¿no? De alguna manera, por parte de este foro, y que ya no quiere que se desperdicien esos recursos. A lo que voy es que la mayoría de los articulistas, columnistas, analistas en la prensa nacional coinciden en algo, en que no habría mayor problema en que en realidad se estuviera investigando este asunto. El problema en realidad llega en el momento en el que lo toma en sus manos el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y lo escala de tal manera que es desproporcionada. Claro, Ese que es pretende el que punto medular. Que se vayan al Moloya de Juárez, a un penal de máxima seguridad, cuando hay un montón de cosas que tendría que estar haciendo la fiscalía, persiguiendo a un montón de delincuentes de alta monta, y que no lo hace, ¿no? Pero bueno. Sí, pero aquí la responsabilidad se la enjaretan totalmente a Alejandro Gertz Manero, ahora ya, es lo más reciente por decirlo, y por qué responsabilizan, o mejor dicho, culpan a Alejandro Gertz Manero de todo este show, pues porque él es el que dice qué tipo de delito es del que se acusa a estos investigadores. Recordemos que la Fiscalía General de la República tiene bajo su tutela a los ministerios públicos, y son los ministerios públicos los que integran las carpetas de investigación con base en los elementos que consideran probables constitutivos de hechos delictuosos. Y entonces, ahí el problema es que Alejandro Gertz Manero, estamos hablando de una cuestión administrativa, y él lleva a tal nivel esa denuncia que pudo haber hecho el CONACYT, a tal nivel que incluso trata de acusar a los científicos de delincuencia organizada. Eso ya es lo que no se alcanza a tolerar ni a comprender, ¿no? No, por eso lo ha sido calificado incluso por el rector, ayer lo decíamos, como un despropósito e inconcebible, pero no solo por él. Fíjense que la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, dijo que es excesivo que la fiscalía investigue por delincuencia organizada a esos 31 científicos, dijo ella. No sé si hubo mal uso o no hubo mal uso del recurso en su momento, y en todo caso, pues tiene que realizarse una investigación. Lo que no creo que deba tratarse es como delincuencia organizada, es un exceso, y estamos completamente Es de acuerdo con ello. Creo que aquí se resume todo lo que acabas de decir con lo que dijo en muy pocas palabras Claudia Sheinbaum. Pues sí, es un exceso. Por supuesto, el Partido Acción Nacional ha acusado a Gertz Manero de persecución a la comunidad científica. No porque sea el PAN está necesariamente equivocado, lo han dicho muchos, pero también pues es la oposición, y también pues ha perdido mucha credibilidad, sobre todo después de lo de Santi Abascal, que vino acá a encontrarse con los señores del Partido Acción Nacional. Pero bueno, el caso es qué que curioso que mencionaste a Santi Abascal y a Julen Rementería, porque precisamente
sería o tendría que ser el Senado de la República el que en tal caso, porque hemos escuchado muchas veces y hemos escuchado a muchas personas diciendo es que ya el presidente tendría que quitar a ese fiscal. No me digan que no lo han oído. Sí, el sí. problema aquí es que eso no le corresponde al presidente. No, es el Senado. Exactamente. Porque Se el supone Senado que tenemos ratifica y una el Senado Fiscalía quita. General de la República independiente y autónoma. Lo dice siempre el presidente, aunque no le crean, pero Sí. en esencia así tiene que ser, No, así y es en la por norma así es, ¿no? Porque el ley. Senado, él propone, el Senado ratifica y el Senado tiene que quitar. Ratifica y quita. Exactamente. ¿Y dónde está el Senado si es que tanta indignación hay? Esa es la otra pregunta. ¿Será que no tienen ni siquiera capacidad ni calidad para darse cuenta de esto? Nada más para estar golpeteando políticamente, pues es que les está beneficiando, ¿no? Yo no sé en qué les beneficia, pero en algún momento, pero lo que sí podría suceder, visto lo que acabamos de mencionar de la propuesta de Morena de investigar el uso de los recursos que se les proporcionan a las universidades, que sale de toda proporción también y que ni siquiera es legal, es una iniciativa que va fuera de la legalidad. Visto eso, pues uno piensa, pues en una de esas tú, ni saben que ellos pueden quitar al Senado, pues que hagan más noticias, ¿no? Tenemos un Senado perdido, tenemos Pueden unos quitar al fiscal, legisladores quiero decir, extraviados, tenemos ignorantes. lo decíamos ayer, da coraje, pero es lo que hay. Joder. Bueno, pues ya vimos Luis Arce, ya vimos Morena, ya vimos Adela Micha, ya vimos Santiago Nieto, y es lo que hay. Ay, por Dios, este es ese tipo de Espérate, espérate, esa va a estar buena. ay, ¿la vamos a ver? Va rápido, Blanquita, no hay mucho que decir en realidad, ¿eh? No, no, es que yo no sabría qué decir, o sea, a eso voy, no sabría qué decir de Noroña. Noroña es hashtag en tendencia de hoy. ¿Y por qué es hashtag en tendencia de hoy? Pues porque en la comparecencia del secretario de Hacienda le hizo señas obscenas a una de sus compañeras o a varias de sus compañeras de, no de Morena, ni del Partido del Trabajo, sino de Acción Nacional, por supuesto. ¿Qué Veamos y busca? escuchemos, ¿no? Venga, Al Gerardo Fernández Noroña, que sea venga. él el que se queme solito. Guardan, negrita hipócrita, alguien que me hacía así en la legislatura pasada. Yo le decía, compañera, está usted mal de artritis, la voy a mandar al Seguro Social para que la atiendan. Esa es la hipocresía de Acción Nacional, esa es la doble moral y la majadería. Ah, pero no le responda uno a una compañera porque entonces eres misógino. Somos pares, aguanten los argumentos. Somos pares, llegamos por el voto de la gente. Te guardan. Ahí está. Ustedes lo vieron. Ahí podría caber la posibilidad de que Gerardo Fernández Noroña se defienda. Si Claro. somos. Si nos ponemos atentos a lo que se observó en el video, de alguna o de otra manera, en ningún momento él, como le dicen, en ningún momento pinta dedo de manera directa para una mujer en particular, no se No, lo está hace. simplificando su discurso y refiriéndose, Es aludiendo al pasado. exactamente. Pero bueno, ahí hay nuevamente este tipo de cosas, como lo decíamos hace rato, y líbreme de pensar que estoy defendiendo a Fernández Noroña, pero aquí pues tratamos de ser equilibrados, ustedes lo saben. Y evidentemente este tipo de asuntos pues está siendo ocupado muy bien pues por los adversarios de la Cuarta Transformación para criticar a Fernández Noroña, Gerardo Fernández Noroña. Y dicen que le pintó el dedo a una diputada panista. Incluso la diputada panista también aludida Ana se Villarreal, asume. ¿no? Ajá, exactamente. Ella, Ana Gómez, estoy buscando, es Ana Ania J. Gómez. Villagrón, ah. Ania Gómez, mira, allí la tienes. Y allí lo tiene, dice, un diputado del oficialismo me difama. Tiene una fijación conmigo, así como la tiene con Calderón. Está tan lleno de resentimiento que prefiere usar su tiempo en tribuna atacándome, aún en presencia de un secretario de Estado. Pobrecito, es lo que publicó esta diputada federal por el sexto distrito de Monterrey en el estado de Nuevo León, que se llama Ania Gómez. Oye, Bueno, ella después, entendió que le puso el dedo a ella, pues. Pues sí, y dice Fernández Noroña, citando una nota de la jornada que puso, que durante la nota de la jornada dice
que durante el análisis del paquete económico 2022 en la Cámara, el legislador Fernández Noroña discutía con la bancada blanquiazul cuando hizo el gesto hacia Ania Gómez. Bueno, Fernández Noroña cita este encabezado, este tuit de La Jornada, y escribe: falso. Justo lo que dije es que la diputada me hizo esta señal desde su curul en la legislatura pasada y que hoy otra vez estaba insultando desde su curul. ¿Quién sabe dónde estaba su reportero durante mi intervención? Pero se las mando completa si es que no la tienen. Me parece que en este caso, sí, exacto, es que Fernández Noroña tiene razón, pero si nos dimos cuenta, prácticamente todos los medios manejaron eso que tú acabas de decir, que Fernández Noroña durante la comparecencia del secretario le pinta dedo a una diputada del Partido Acción Nacional. Y por supuesto que lo toman los diputados y diputadas del Partido Acción Nacional y ahora lo están manejando como pues que lo acusan de misógino y lo acusan de ejercer violencia de género y están subiendo el hashtag de no a la violencia de género, por supuesto, en la Cámara, aunque es un asunto además delicado y que del que además ya ha sido acusado y por el que además lo mandaron a cursos a Fernández Noroña, sí. Entonces, de pronto podrían pensar, bueno, ¿acaso no aprendió nada? Pero no, el discurso, el contexto del discurso, es que esta manía de sacar las cosas de contexto, claro, ¿verdad? Los medios de comunicación. Todos tienen intereses, Blanquita, todos. No, por supuesto, claro que sí. Por eso que bueno que nosotros somos independientes. Hagamos una pausa, mi querido Carlos, porque nos permite ser independientes las contribuciones de ustedes a través de los diferentes medios. En la visita a nuestra tienda virtual, donde pueden comprar algunos de los todavía poquitos productos que tenemos, por supuesto, compartiendo, recomendándonos, dándonos a conocer. Si ya compraron alguna playera, luciendo la playera, por supuesto, a donde quiera que vayan, o su taza también, en las conferencias por Zoom y demás. ¿Y esos quiénes son? Y ya les platican y tal. Bueno, esa es una manera. Otra manera es a través de contribuciones económicas por diferentes medios, Carlos. Efectivamente, y por eso es que agradecemos mucho el super sticker de Marta González en YouTube, y por eso viene Corcorito para celebrar a Marta González y el super sticker. Gracias. Muchas gracias, Marta González. Ese apoyo. Sí se ve. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos a agradecer, por supuesto, las contribuciones de ustedes, los que sigan el buen ejemplo de Marta González, ¿verdad? También lo pueden hacer a través de PayPal o también a través de transferencias en el número de cuenta que ustedes ya conocen porque está en todas las presentaciones de las redes sociales. Bueno, sigamos. Este también se va a ir muy rápido. Matrimonio, igual, pero es buena. De hecho, estaba en las buenas de la media, pero la sacamos porque subió a hashtag en tendencia de hoy. Es matrimonio igualitario Sonora. Ya son 24, ayer lo comentábamos. Poco a poco la tendencia iba abarcando prácticamente todo el país. Ya son una gran mayoría. 24 estados de esta república ya está, ya aprobaron el matrimonio igualitario. Ahora fue Sonora, ahí en tu tierra, querida Caósfera, donde durante la sesión ordinaria del Congreso aprobaron el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ya es una realidad y bueno, pues había, ya saben, mucha actividad y mucha alegría del sector, de este sector LGBTTI más, allá, particularmente en Sonora y bueno, en todo el país, porque en la medida en que esto se vaya autorizando en cada vez más estados, pues habrá también más, pues más libertades para los las personas de la comunidad. Sí, enhorabuena, por supuesto, felicitaciones al estado de Sonora, lo logramos, escriben hoy, durante la sesión ordinaria del Congreso de Sonora es aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo, 24 entidades de la República ya tienen aprobado el matrimonio igualitario. Al final de cuentas, simple y sencillamente es un asunto de reconocimiento de derechos y nada más. Claro. Rosalena Trujillo, de Movimiento Naranja, diputada local por ese movimiento en el Congreso del Estado de Sonora, escribió: me siento profundamente agradecida por el apoyo y respaldo de quienes buscan hacer justicia social.
La población LGBTTIQ y más ha luchado por años para este momento. Hagamos historia, matrimonio igualitario sonora, y sube una fotografía de ella misma, justamente portando una, no sé si es una playera o un vestido, algo, o un vestido, pues, con un corazón, precisamente haciendo alusión a este asunto, que, donde dice amor es amor. Exactamente. Bueno, pues enhorabuena, por supuesto, una vez más para Sonora, ya 24 entidades de la República Mexicana cuentan con este matrimonio igualitario. Y al final es una cuestión, recordemos, de derechos, ¿eh? Porque este tipo de cosas abren la puerta a que un matrimonio pueda tener acceso a seguridad social, por poner un ejemplo muy simple. Una pareja de personas homosexuales, aunque vivieran juntas, aunque manifestaran su amor, su respaldo, y aunque tuvieran años en una vida en común, si no se les permitía el matrimonio, pues, por ejemplo, uno no podía beneficiar al otro con el seguro social, como sí ocurre entre los matrimonios heterosexuales, por poner un ejemplo. Esto, al final de cuentas, todos estos movimientos progresistas, por eso son loables, porque traen detrás de sí el reconocimiento de derechos plenos para todas las personas, sin importar preferencias sexuales, identidad de género, sin importar el sexo. Es decir, a eso se refieren las agendas progresistas, y por eso es que celebramos en esta ocasión este asunto en particular. Y para terminar con los hashtags en tendencia de hoy, empiezo leyendo un tuit del secretario de Relaciones Exteriores, y escribe Marcelo Ebrard. Documentos históricos del siglo XVI, incluyendo carta de Hernán Cortés, recuperados por la Oficina del Fiscal General de Nueva York y Homeland Investigations, hoy fueron entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores y puestos bajo custodia de nuestro consulado en Nueva York para ser trasladados a la Ciudad de México, lo que es considerado, por supuesto, pues otra victoria para el gobierno actual, recuperar esta carta histórica de Hernán Cortés que fue robada y luego hallada, como estamos diciendo, allá en los Estados Unidos. Hay también entre estos documentos un decreto de la reina Isabel. En ambos casos los documentos fueron calificados como muy antiguos, pues seguramente ya en algún momento nos hablarán, los estaremos viendo exhibidos en algún lado con la prohibición explícita de no tomar fotografías y, o con flash, porque se lastiman estos documentos, está en su antigüedad, el flash les produce un calor que a la larga va acabando con ellos, los puede quemar. Pero bueno, es indudablemente una buena noticia recuperar estos documentos de carácter histórico, y habrá que ver cuál es el contenido de esta carta, si es una de las famosas cartas de relación, que por cierto, pues conocemos. Así es, documentos históricos del siglo XVI, incluyendo una carta de Hernán Cortés, todos estos recuperados por la Oficina del Fiscal General de Nueva York y Homeland Investigations, fueron entregados ya a la Secretaría de Relaciones Exteriores, fueron puestos bajo custodia del consulado en Nueva York para después ser trasladados a la Ciudad de México. Allí, después de esto, el secretario de Relaciones Exteriores fue quien subió este video, en donde además se da detalle del rescate de las piezas y los documentos históricos. Todo este lote, como bien mencionabas, Blanquita, había sido vendido ilegalmente a particulares. Ebrard explicó que los documentos circularon de forma ilegal tras ser robados, fueron recuperados de diferentes casas de subasta. Bueno, pues allí está el asunto. Son al menos 35 objetos prehispánicos y documentos que datan de 1520. Por parte de la Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos en Nueva York y por Homeland Investigations, y que nos regresaron el día de hoy. Es muy importante, nos lo regresan el día de hoy, estamos muy, muy agradecidos. Él se había vendido ilegalmente, y como ustedes pueden ver brevemente, son documentos muy antiguos y muy importantes para la historia de México. Están muy agradecidos con el Fiscal General de Nueva York y con Homeland Security.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hoy fíjate que además esta es otra victoria, no nada más para el gobierno del presidente López Obrador o para López Obrador, sino para el mismo Marcelo Ebrard. Hace unos días, si no me equivoco, fue la semana pasada o cuando mucho la antepasada, iba a haber una subasta de objetos prehispánicos mexicanos en Francia. México envió una carta al gobierno francés pidiendo que no se vendieran esos objetos prehispánicos y que fuesen recuperados para ser regresados a México. Se nos quedó en el tintero la nota, pero resulta, no han sido regresados a México, pero se suspendió la subasta de esos, así de fuertes y de contundentes fueron los argumentos, que ya no se vendieron, no se subastaron estos objetos prehispánicos y se suspendió la subasta. Seguramente, dentro de algunos meses estaremos oyendo de lo mismo, poco más o menos, que escuchamos actualmente que sucedió en el caso de los Estados Unidos. Ojalá. Es muy probable. Mira, Carlitos, no lo pusimos en los hashtag en tendencia de hoy, pero la quiero comentar porque es una nota muy curiosa. Paquita es hashtag en tendencia de hoy. Sí, se refiere a Paquita, la del barrio, fíjate. Ah, Paquita. Sí, Paquita, que me habías entendido otra vez. Había entendido Akita. No. Como la raza de perros. Perdón. No, Paquita, la del barrio. ¿Por qué se convirtió en hashtag? Pues porque recibió un premio Billboard junto a Bad Bunny. Y bueno, pues las reyes estallaron. Ambos proporcionaron uno de los momentos más graciosos de la ceremonia de los premios Billboard de la música latina. Cuando Paquita iba a comenzar su discurso de aceptación, el micrófono le quedó muy alto. Es que es chaparrita. Sí. Y Bad Bunny, quien la había escoltado a la cena, al escenario, regresó para acercárselo. Eres un inútil, le dijo ella con cariño, haciendo alusión a su grito de guerra. ¿Me estás oyendo, inútil? Bad Bunny se quedó cortés, sosteniéndole el micrófono durante todo su discurso. Y bueno, por supuesto, se ganó la simpatía, se ganó el premio Billboard y también la simpatía de la gente con el gesto que tuvo Paquita con Bad Bunny. Ah, mira, que fíjate que esa precisamente no la había yo visto, pero ahí está el video, mira, ¿qué tal? Parte de, ahí está Bad Bunny, eso es Bad Bunny. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Bueno, ahí estuvo ya, está bueno. Oye, ¿no fuiste tú el único que me entendió mal? Brígido Gallegos dice, ¿vaquita? Ah, fíjate. Paquita. Ok. Bueno, vamos a saludar hasta aquí los hashtag en tendencia de hoy. Vamos a saludar a nuestros amigos en los diferentes chats en esta emisión. Vamos a saludar a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, amigos. Empezamos, ya lo saben siempre, empezamos de arriba para abajo. Muchas, muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta ocasión. Gracias de entrada a nuestras moderadoras, a Carmen Castro en el chat de Facebook, en nuestro espacio en Facebook. Gracias también a Caósfera, nuestra moderadora en el chat de YouTube. Muy bienvenidas. Gracias a ambas por estar con nosotros. Dice también por aquí José Luis Estrella Cienfuegos, buenas noches, Blanquita, Carlos, Caósfera, gracias, gracias José Luis. José Cancino anda por este lado también saludándonos desde Ixtapaluca, bienvenido José Cancino. Gracias al contador público Jorge Ruiz Reyes, bienvenido contador público desde Pachuca, Hidalgo, en Residencial Los Viñedos, saludándonos como siempre. Bienvenido contador público Jorge Ruiz Reyes, buenas noches Antonieta Carreón también, gracias Antonieta por acompañarnos, gracias Ernesto Ramos, saludos a todo el equipazo en vía. Martín Telles también, buenas noches, dice el equipazo, somos todos, y pregunta por Caósfera. Ah, no, dice, y Caos, somos todos y Caósfera. Ah, bueno, muy bien, bienvenido Martín Telles, bienvenido Curiosidades M también, Marco, qué gusto que nos acompañe por acá. La doctora Ana Becerra anda por este lado también en Facebook, bienvenida doctora Ana Becerra, muchas gracias por acompañarnos. Teacher Héctor Contreras, bienvenido. Olivia DJB también saludándonos, gracias a Claude Melo que apareció también, e Iguana anda por este lado, muchas gracias. Conchita Caro de Guiñac también hace acto de presencia, Conchita, bienvenida, gracias por acompañarnos, gracias a todos por estar con nosotros, yo por aquí le voy dejando, mi querida Blanca.
Buenas noches también a José Agustín Godínez, Iris Ivanovich, también saludándonos por acá, Brígido Gallegos, que dice que es un acierto más de nuestro canciller mostrando su capacidad de gestión. Sí, ha tenido más de un acierto, ¿eh? Bien, Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores. Rocío Rodríguez dice, buenas noches, equipazo, enhorabuena para la comunidad LGBTTIB y más. Todos somos seres humanos igualitarios. Rosa Méndez nos saluda desde Atizapán de Zaragoza. Teacher Alma también anda por acá. Muchas gracias por acompañarnos. Lo mismo que Witch Endora. Horacio Toledano, que nos ve desde Nezahualcóyotl y ya lo compartió. La profesora Tita Silvia Linares, que dice, buenas noches, querido equipazo. Los he seguido en el como en vivo porque ya entré desde el 30 de agosto a dar clases. Gracias por mantenernos siempre muy bien informados y gracias a ustedes por mantenernos muy bien acompañados. Sí. Maema, saludos cordiales y buenas noches al equipo informativo. Janet Pérez dice, equipazo, muy buenas noches. Gracias por la felicitación de ayer y a finalizar la semana bien informados. Janet nos hizo el envío de una fotografía de su fiesta de cumpleaños que nos dio muchísimo gusto ver, porque recibió un regalo muy especial. Miren nada más. Le hicieron llegar ese regalo. Mira qué bonito. ¿Quién te lo dio? ¿Tu tía o tu mami, Janet? Eso no nos platicaste. Ahí está. Ahí la vamos a ver. La van a ver más de cerca a Janet. Ahí está. Eso, con la playera del equipazo de la EDECAN. Pues muchas gracias, Janet. Gracias por compartir con nosotros tu alegría y tu regalo, que también fue un regalo para nosotros. Nos dio mucho gusto verte con la playera bien puesta. Eso, hay que ponerse la playera del equipazo. Gladys Juárez, también, gracias por todo, dice, gracias a ustedes. Shayel Cardoso, que también anda por acá, nos pasó a saludar también el doctor Frisbee. Recuerden que hoy viernes, a las 19 horas, lo pueden acompañar en su programa, en su canal, Héctor L. Frisbee. Va a estar muy bueno. ¿Saben de qué van a hablar? Va a hablar con el director del Psiquiátrico Infantil de México acerca de depresión, suicidio, ansiedad y todas estas cosas que le están pasando a los niños debido al confinamiento y a este trastocamiento de su vida social, sobre todo. Para todos es importante, por supuesto, la convivencia con nosotros, pero para los niños más es parte fundamental de su población y no tienen herramientas para lidiar en contra de esta anormalidad para ellos, ¿no? Así es que va a estar súper interesante el programa. Brenda Correa, bienvenida, gracias por acompañarnos, buenas noches. Lo mismo que Gustavo Fuerte, desde luego Marta González, a todos, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad, por acompañarnos, gracias a todos. Bueno, pues vamos a continuar, mi querida Blanca Lolbe. Ya viste la hora, terminamos prácticamente a tiempo para hacernos esa pregunta que otrora era trascendental aquí en este espacio de noticias, pero hoy por hoy, como mínimo, es tradicional en el equipazo informativo con Blanca Lolbe y Carlos Castellanos. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿qué sacamos? ¿O qué metemos? Del ropero. Que venga la respuesta, entonces. Bueno, pues el sistema frontal número 1 se va a extender con características de estacionario desde el oriente del Golfo de México hasta el sur de Veracruz, en interacción con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán. Esto va a ocasionar lluvias de fuertes a muy fuertes en el sureste del país y también en la península. Al mismo tiempo, la masa de aire frío comenzará a modificar sus características térmicas. A pesar de ello, va a mantener viento de componente norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de bancos de niebla en zonas serranas del sureste de la República Mexicana. Y bueno, por otro lado, un segundo canal de baja presión extendido en el noroeste, occidente, centro del país y además inestabilidad atmosférica superior originarán chubascos a lluvias puntuales fuertes en esas regiones. Y por último, va a prevalecer ambiente caluroso sobre entidades del noroeste del territorio nacional. Y no se les olvide, por supuesto, que las lluvias que caigan en el territorio pueden venir acompañadas por descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Ahora nos vamos a las especificidades. Las lluvias más fuertes en el país se van a registrar en Tabasco, así como en el norte de Oaxaca y en Chiapas. Habrá intervalos de chubascos también con lluvias puntuales fuertes
en Jalisco, Puebla, Guerrero y Campeche. Intervalos de chubascos en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Morelos, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas solamente pronosticadas para Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y la Ciudad de México también. Habrá posible caída de granizo en Sonora, también en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Chiapas. El pronóstico de temperaturas bajas. Se pronostica que habrá temperaturas de 0 a 5 grados Celsius. Escuchen, en las zonas montañosas de Chihuahua, pero también en Durango, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, allí mucho frío. Y mucho, pero mucho calor, de 35 y hasta 40 grados en Baja California Sur y Sinaloa. Pronóstico de viento de componente norte, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura. Estas condiciones se presentarán en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Viento con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Coahuila y Nuevo León. Y en el Valle de México tendremos cielo medio nublado durante el día con bancos de niebla al amanecer en zonas serranas de la región. Durante la tarde-noche se pronostican lluvias aisladas en la Ciudad de México y lluvias con chubascos en el Estado de México, las cuales podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, viento del norte y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 10 a 12 grados Celsius y una máxima de 23 a 25. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 4 a 6 grados y máxima de 21 a 23. Perfecto. El hoy no circula, ¿cómo funciona? De manera normal, ¿eh? No se preocupen, para el fin de semana no hay mayores problemas. Pueden circular todos los vehículos, excepto los que tienen engomado de color azul. Terminación en sus placas número 9 o número 0. Esto, recuerden, aplica para los hologramas de verificación números 1 y 2. Y mucho ojo a nuestros amigos que tienen engomado rosa, porque ya les quedan menos días para ir a verificar si es que no lo han hecho. Nada más les restan los días de septiembre que faltan. Acuérdense que si no llevan a verificar a tiempo, la multa o el costo de la verificación extemporánea, mejor dicho, alcanza casi los 1,800 pesos. Y ya escuchó usted las condiciones climatológicas, no me dejará mentir, el horno no está para bollos. Es 24 de septiembre y cada 24 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer. El objetivo de esta fecha es seguir impulsando los proyectos e investigaciones que buscan ayudar en la lucha contra esta enfermedad para lograr una mejor calidad de vida en los pacientes o la cura definitiva de ciertos tipos de tumores. Hasta ahora, se han descubierto 200 tipos de tumores relacionados con un tipo de célula y tejido específico. Pero cada una de estas muestras ha determinado que cada paciente puede sufrir 700 tipos de mutaciones genéticas muy diferentes los unos de los otros. Y esto es lo que vuelve al cáncer una enfermedad compleja y difícil de erradicar. Las investigaciones de los últimos 50 años han traído grandes, grandes avances en la materia, como pues estos que les acabo de mencionar. El propósito de este día es seguir incentivando a la sociedad médica que genere nuevos descubrimientos que puedan ayudar a frenar o eliminar los tumores de cáncer en las personas, entender por qué se originan y, por supuesto, buscar la manera de evitarlos. Bueno, pues esa es una celebración indudablemente importante, el Día Internacional de Investigación contra el Cáncer. Felicidades a todos los científicos que tanto contribuyen y que investigan particularmente en este día en torno al cáncer. Curiosamente, este 24 de septiembre también es el Día Mundial del Cáncer de Tiroides. Cada año se conmemora, el principal motivo de esta fecha es, por supuesto, dar a conocer
pues un poquito más de esta enfermedad, porque representa uno de los padecimientos más recurrentes en las mujeres. Requiere diagnóstico oportuno para evitar complicaciones o incluso para evitar la pérdida de vidas humanas. El cáncer de tiroides es una anomalía, decíamos, bastante frecuente, sobre todo en las féminas. Se manifiesta por alteraciones precisamente en esta glándula. En esas, como parte de esas alteraciones, aparecen nódulos o pequeños tumores que en la mayoría de los casos resultan benignos. Sin embargo, hay personas que pueden presentar abultamientos que pueden ser cancerígenos debido a que en su interior hay poca presencia de un líquido llamado coloide que causa el endurecimiento de los nódulos. Luego se transforman en adenomas y si no se tratan a tiempo, pueden extenderse a otros tejidos y órganos del cuerpo. 24 de septiembre, pues, Día Mundial del Cáncer de Tiroides. Hagamos conciencia. Y para el próximo domingo habrá que reflexionar sobre la eliminación total de las armas nucleares, porque es el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Se conmemora cada 26 de septiembre. Fue una iniciativa impulsada por la ONU para lograr el desarme nuclear a nivel mundial. Ojalá algún día se lograse. La primera vez que la ONU tocó el tema del desarme nuclear fue en la primera resolución emitida por la Asamblea General de este organismo en 1946. Y desde entonces, el tema ha sido uno de los puntos recurrentes en cualquier reunión de los países miembros. Pero fue en 2017 cuando se adoptó el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, que fue un importante avance para la consecución de un mundo sin armas nucleares, haciendo hincapié, por supuesto, en el peligro que entrañan las armas nucleares. Pero, pues imagínense si se va a erradicar. Estados Unidos posee 7.700 cabezas nucleares. Rusia, 8.500. Reino Unido, 225. Francia, 300. China, 250. India también tiene entre 90 y 110. Pakistán, entre 100 y 120. Israel tiene 80. Y Corea del Norte es el país más reciente que se suma a la lista y el que representa el mayor riesgo, a pesar de que solo posee 10 cabezas nucleares. Como datos para tener ahí, ojalá que se lograse. Por lo pronto, pues ahí está, el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Esto será el próximo domingo 26 de septiembre. También el próximo domingo 26 de septiembre es el Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. En varios países se conmemora esta festividad que surgió en el año 2003 en Uruguay. Bueno, pues la idea de conmemorar este día es, evidentemente, educar a los jóvenes del mundo en métodos anticonceptivos eficaces y su importancia. Sin embargo, el mensaje no se limita simplemente a evitar los embarazos no deseados, sino también el contagio de enfermedades venéreas y al conocimiento de los estudiantes sobre el desarrollo de su propio cuerpo. De esta manera, pues, 26 de septiembre, Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Muchas gracias a Luis Gonzalo Marín Domínguez, que ya anda por acá. Elizabeth Aguirre Rodríguez, a propósito de la tiroides y el cáncer de tiroides, dice, ¿y la tiroides es tan frágil? Sí, indudablemente. Mar Moore también nos está saludando. No te había saludado Carmen Castro, creo, ni a nuestra querida Caósfera la había saludado. Así es que, hola chicas, qué bueno, y gracias siempre por todo lo que hacen por nosotros. Elizabeth Aguirre Rodríguez llegó saludando. ¡Hola! Y ya nos dijo lo que comentamos. ¿Se acuerdan de que cuando estabas comentando, mi querido Carlos, el hecho de que detuvieron a una diputada local suplente allá en Puebla y a su marido con un arsenal de armas de uso exclusivo del ejército, que tenía ella era parte cercana o gente cercana a Ignacio Mier, el coordinador de Morena en San Lázaro, que les dije: atención, guarden este dato en su memoria porque al rato platicamos. Nada más, esto es muy breve. Porque ligados al grupo político poblano del coordinador de Morena en la Cámara, Ignacio Mier, han estado envueltos en escándalos. Él fue acusado de nepotismo. También ha estado envuelto en polémicas por nepotismo. En abril, la alcaldesa de Tecamachalco, Puebla, la morenista Marisol Cruz, que buscaba la reelección, acusó al coordinador de imponer por dedazo
a su hijo Carlos Ignacio en la candidatura a presidente municipal, contienda que, claro, ganó él el pasado 6 de junio. Esa es una de varias. Solamente manténganlo en el radar. Efectivamente, no lo olviden. Vamos con otra información interesante. Esta fue publicada en Animal Político. Se titula de la siguiente forma la investigación. Becas por discapacidad. La mitad no logra obtenerla. Servidores de la Nación deciden. ¿Se acuerdan cuántas veces hemos platicado aquí de lo perverso de este asunto, de que el presidente Andrés Manuel López Obrador subraye que en estos tiempos de la Cuarta Transformación, pues prácticamente se apoya a las personas más pobres, se les dan recursos de manera directa, no se desvían, no hay corrupción, ya, eso ya no existe, ha dicho el presidente una y otra vez desde el podio de la mañanera? Bueno, pues resulta que en México hay casi 21 millones de personas con discapacidad. Pero de entrada este programa de becas por discapacidad solo tiene como objetivo llegar a 1 millón de personas. De 21 que hay, solo se pone como meta llegar a 1 millón. Eso para comenzar. Eso significaría apenas el 16%. Bueno, pues escuchen esto, es la investigación de Manu Ureste y Data Cívica. Empieza así. A los 5 años, los padres de Carolina comenzaron a notar que su hija no volteaba cuando le hablaban o la llamaban por su nombre, ni se sobresaltaba con los ruidos fuertes, ni pronunciaba palabras sencillas para su edad. Bueno, a pesar de las dificultades, Carolina Flores, de García, Nuevo León, se abrió camino en el mercado inmobiliario y ahí nos explican este tipo de historias. El problema es que desafortunadamente, pues 6 millones de personas con discapacidad entre 2019 y lo que va de 2021, la Secretaría de Bienestar del gobierno de López Obrador, pues solamente dio becas para uno, para 1 millón, dice así esta investigación, que el gobierno de López Obrador entre 2019 y lo que va de 2021, ha gastado 36.800 millones de pesos para beneficio con becas bimestrales a la población con discapacidad en México, de los cuales algo más de 10.000 millones se ejercieron nada más en el primer semestre de este 2021, antes de las elecciones, no sé si les suene por ahí el asunto, ¿verdad? Sin embargo, en estos casi 3 años de operación, el alcance de la beca ha sido realmente corto y lo ha sido desde el planteamiento del mismo programa, que en efecto no es universal, porque como les decía ya, en el país hay casi 21 millones de personas con discapacidad y de ellas solamente se va a utilizar este programa de becas, pues para nada más el 16%, 1 millón de personas. Y lo peor del asunto, pues es que ¿a quién van destinadas esas becas? Pues eso lo deciden los servidores de la Nación, así de sencillo. Qué barbaridad, los servidores de la Nación, que el presidente defendió mucho, mucho, mucho su función, pero la verdad es que han generado no pocos problemas. Por cierto, que el presidente López Obrador hoy dijo que había hablado, que se reunió de hecho con empresarios transportistas para pedirles específicamente que no le den servicio a los migrantes centroamericanos y haitianos que están en territorio nacional buscando llegar a la frontera con los Estados Unidos. ¿Por qué hizo esto? Bueno, les pidió ayuda a los transportistas, a las empresas nacionales, porque dice que los traficantes de personas lo que hacen es contratar a los autobuses para llevar a los migrantes a sabiendas de que es ilegal. Acabamos, dijo el presidente, de tener una reunión con transportistas de México de autobuses y les estamos pidiendo que nos ayuden, que ellos contratan a sabiendas que es ilegal. Estamos hablando de empresas de transporte de México nacionales, las empresas de transporte que se dedican a trasladar a migrantes. Bueno,
dice el presidente que se tienen que atender las causas para frenar el flujo migratorio ilegal, pues las personas dejan su país por la violencia que existe o por la pobreza en que viven, y en medio de la crisis, pues los traficantes aprovechan para ofrecerles llevarlos a Estados Unidos, y lo que hacen es quitarles el dinero, los engañan, los dejan por ahí botados a medio camino y ya después los abandonan a su suerte. Dice el presidente que son estructuras, organizaciones, tan es así, dice que contratan camiones. Bueno, en principio podría ser una buena medida, aunque el mismo presidente da la respuesta. La solución está en resolver la problemática que tienen los países y resolver la problemática, en este caso, de los haitianos que están fuera de su país y que en su mayoría, o todos casi podría decir, no quieren regresar a Haití. Estaba escuchando el testimonio de una persona desgarradora, además, que decía, si me van a devolver a Haití, mejor que me maten, por ejemplo. Y como ese, hay muchísimas personas que dicen, yo no me devuelvo a Haití, a donde sea, menos a Haití, porque la situación allí es muy dura. Entonces, se tiene que buscar alguna manera de hacer las cosas. Ya hay algunos países, Chile, Brasil, Argentina, que están ofreciendo espacio para cierto número, para albergar a cierto número de haitianos y darles el refugio que requieren o eventualmente ya dejarlos que vivan en sus países. Bueno, se tiene que buscar algo. Pero este asunto, Carlos, no sé cómo lo veas tú, de pedirles que no contraten camiones, está bien. Sin embargo, no van a dejar los polleros de buscar quien les contrate un camión, y entonces ahí es donde la ilegalidad entra, disfrazada de camiones, que pueden ser organizados o proporcionados por el crimen organizado, y sabemos lo que puede suceder. Lo llenan de haitianos que nunca llegarán a su destino. Lo digo porque sabemos lo que ha sucedido y puede suceder. ¿A poco no tendrán el crimen organizado en, no sé, en cualquier parte del país, Zacatecas, Tamaulipas, Durango, Sonora, el poder suficiente para tener camiones y hacerse contratar? Por supuesto que sí, pero por supuesto que sí. Yo creo que esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador surge por lo que ocurrió hace algunos días y que aquí precisamente les dábamos a conocer a nuestros amigos del Equipazo, en el sentido de que una familia fue detenida por elementos de la Guardia Nacional porque le habían dado un aventón a un grupo de haitianos a que llegaran al municipio de Reynosa, Tamaulipas. Pues los detuvieron, precisamente detuvieron a toda esta familia y prácticamente ya los estaban acusando de polleros, nada más por haberle dado raid, por haberle dado aventón, pues a este grupo de haitianos. Creo yo, entiendo que por allí podría ir más bien el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador al pedirle a los transportistas que no trasladen migrantes, porque al final de cuentas, si son transportistas y los llegan a detener y llevan a migrantes, aun cuando quizás puedan aducir los conductores que ellos no tenían ni idea, claro, pues acuerden que las leyes, pues son las leyes, y el desconocimiento de las mismas no te exime de la obligación de cumplirlas y tampoco te va a dejar exento de la responsabilidad del castigo si es que violentaste alguna norma establecida. Entiendo quizás que por eso es que el presidente López Obrador lanza ese mensaje, sí. Y en ese sentido, pues creo que es adecuado. A mí me parece que está bien, o sea, en ningún momento digo que no esté bien, al contrario, me parece que está bien, pero el problema es que los otros, los criminales, están siempre van un paso adelante y pueden hacer este tipo de cosas. Entonces, habría que hacer paralelamente algo para evitar que esto suceda. Claro. Pero ¿cómo lo haces? Claro. Está muy complicado. Como también está muy complicado esto otro. Ayer les decíamos, en la emisión anterior les decíamos que Estados Unidos aumentó, triplicó, la recompensa por información que lleve a la captura del líder del cártel de Sinaloa, del Mayo Zambada. Bueno, pues subieron a las redes sociales un video con música y toda la cosa, luciendo su armamento y a sus huestes prácticamente militares, en un claro desafío a, pues, la autoridad de los Estados Unidos. Son hombres que van fuertemente armados del cártel de Sinaloa, con vestimenta militar, chalecos antibalas, pecheras repletas de cargadores, armas largas y cortas. Y dicen en dónde están, entre Zacatecas y Durango,
donde tienen un enfrentamiento pues fuerte contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Ya nada más ahí para tenerlo, porque de verdad que, ¿por qué crees que decía yo lo que decía? Poner camiones al servicio de los inmigrantes para llevarse algunos no es descabellado. No, definitivamente no. Bueno, hablemos ahora de lo que ocurrió allá en Salamanca, Guanajuato. Ya hay resultados de alguna manera, ya hay personas incluso detenidas, como ustedes lo saben. Los detenidos son Eduardo y Georgina. Se explica que conocían al socio del bar con quien realizaron algunas negociaciones comerciales, sin embargo, hubo discrepancias que llevaron a malos términos dicha relación, de ahí que el caso se ha sustentado en delitos de homicidio. Y explican las autoridades que fue un adeudo millonario el que desembocó en este atentado con explosivos en el restaurante de Salamanca. Ya capturaron a la pareja presuntamente autora intelectual de este asunto. Les repito los nombres, Eduardo y Georgina. Los capturaron y tras la detención, la Fiscalía de Guanajuato, que por cierto, esto sí está muy curioso, Blanquita, desde prácticamente la 1:30, casi poquito después de la 1, alrededor de la 1 de la tarde, ya se decía que ya estaba la detención. De hecho, el gobernador Diego Sinué Rodríguez desde tempranito reveló que ya había detenidos, pero dijo: más tarde el fiscal Carlos Samarripa es el que va a dar mayores detalles sobre los detenidos. Pues se había citado para una conferencia de prensa precisamente en la que se dieran estos detalles, pero resulta que pasaron más de 2 horas para que comenzara la conferencia de prensa. ¿Y sabes cuál fue la razón para que no comenzara la conferencia de prensa? Fíjate nada más, que al momento ya estaban los funcionarios listos para comenzar con la conferencia, pero eran todos funcionarios locales, funcionarios del gobierno del estado. Y como la captura, que no la investigación, porque así lo dijo Carlos Samarripa en la conferencia, la captura se llevó a cabo en coordinación con autoridades federales, pues ¿cómo crees que iban a hacer la presentación de esta conferencia de prensa sin que estuvieran allí representantes del gobierno federal? ¿Iban a pensar que ellos no participaron y que todo el asunto había sido conseguido por las autoridades locales? Hazme el favor, ese tipo de pequeñeces y nimiedades. Pero bueno, en fin. En pocas palabras, ya después de las 2 horas de espera, después de que llegaron los funcionarios del gobierno federal para que entonces sí se pudiera iniciar con la conferencia y no pudiera pensar la gente que nada más el gobierno local tuvo que ver en este asunto, pues ya fue entonces que se dio a conocer que Eduardo y Georgina pues habrían sido los autores intelectuales. Como ¿intelectuales o materiales, mi querido Carlos? Perdón. Materiales, ¿no? No. Son intelectuales porque ellos, si bien preparan el asunto, preparan la bomba como adornada como regalo, no son ellos los que la llevan. Contratan a 2 repartidores en motocicleta para que sean ellos los que lleven el regalo. Es por eso que son autores intelectuales. Okay. Y de pero esa manera. No son el empresario, porque se supone que el asunto fue porque había mucho dinero implicado. Y él, el empresario asesinado, había hecho un acuerdo con otro empresario y al final al otro empresario ya no lo consideró para la inauguración del bar y en venganza le mandó ese regalito. Así es. Pero así ese es. Contrató a estos muchachos para que armaran la bomba y se la entregaran a los que hicieron de mensajeros, que por cierto salieron lesionados. Ah, pero estos 2 que están detenidos no fueron los que entregaron la bomba. Estos 2 fueron los que se fueron a conseguirla, la armaron, hablaron por teléfono a los repartidores, les dieron las indicaciones de que solamente tenían que entregar el regalo a tal persona específicamente y que decían que lo tenía que abrir. Entonces, por eso es que, pues, los autores, el autor intelectual, pues, entonces es el otro empresario y podría considerarse que estos 2 también podrían ser autores materiales. Entonces, Blanquita.
Pues no lo sé, no lo sé, es que pues los tres tendrían que ser autores intelectuales, ¿no? Tanto pues el empresario que contrata a estos como estos que, claro, los materiales son aquellos que, insisto, aquellos resultaron... Sin saberlo, ¿eh? No sabían lo que tenía el paquete, sí, se dijo desde el principio. En fin, bueno, pues resolvieron muy rápido el asunto, en apariencia, falta el mero mero, el jefe de estos, ¿no? Y esto es algo bueno que se haya resuelto de esta manera, y me explico, no se me malinterprete. Digo que es algo bueno porque recordemos que en primera instancia, ¿de qué se habló desde un principio? De terrorismo. Terrorismo. Y no lo es, entonces. Exactamente. Entonces, por eso digo que puede ser considerado como algo bueno, porque al final no se trató de una cuestión de terrorismo. Incluso, por cierto, aparecieron algunas mantas allá en el estado de Guanajuato, firmadas por el cártel Jalisco Nueva Generación, en donde el mismo cártel se deslindaba justo de que ellos hubieran tenido algo que ver con dicho atentado. Oigan, pasando a otro tema muy rápido, pues ya llegaron y ya fueron fue el sepelio propiamente dicho de Paola y su hijo Dylan, hallados bajo los escombros del derrumbe del Cerro del Chiquihuite tras 11 días de búsqueda, y están ya enterrados en el Panteón Municipal Lázaro Cárdenas, uno al lado del otro. Los dejaron pues así, como si simbólicamente, como si estuvieran abrazándose el uno al otro. Y ahí está también Mía Mayrin, la hija menor de Paola, que también murió en este derrumbe de rocas ahí en el Chiquihuite, del que, tras el cual, pues, más de 170, 176 familias tendrán que ser reubicadas. Bueno, sí, vienen momentos difíciles para todas estas familias, porque sobre todo no se sabe qué les deparará el destino. Hasta hoy lo único cierto son los 10 millones que ha destinado, que dijo más bien el presidente municipal de Tlalnepantla, que se iban a destinar para que las personas que tuvieran que abandonar sus hogares pudieran pagar rentas de aquí a lo que termina este año, y que de esa manera pues pudieran dejar atrás sus hogares. Por eso digo que lo que reina es la incertidumbre, porque si bien eso es lo que ha dicho hasta el momento Raciel Pérez, es el apellido, si no me falla la memoria, del presidente municipal de Tlalnepantla, pues sí, de aquí a que termine año podrán pagar rentas, pero ¿y después? Recordemos que el presidente López Obrador ha subrayado que se les va a apoyar, nada más que todavía no ha dicho cómo ni de qué manera, fíjate, pero garantizó que iba a ser para bien de ellos. Claro, fíjate que en España, a consecuencia de lo del volcán, ahí en La Palma, lo que se pusieron a hacer fue buscar casas vacías, porque de repente hay casas que se quedan abandonadas, que la gente nunca vuelve a ellas, y aquí hay un alto porcentaje de eso, para reubicar a la gente de La Palma en esas casas vacías. Y entonces de pronto pensé, ¿por qué no hacen eso precisamente aquí en México? Ubicar casas vacías, que esté comprobado que están vacías, que eventualmente... Hay varias. Es que hay muchas casas, no casas que no estén ocupadas porque la gente se fue de vacaciones, se fue a vivir temporalmente en otro lado y la dejó encargada. No, hay casas realmente abandonadas que ya nunca las reclamaron los propietarios, o alguien que no terminó de pagar un crédito y que se fue y la dejó ahí abandonada, y que la misma autoridad del Infonavit también la abandonó, ya ni se acuerdan de que existe. Cosas de este tipo se podrían... Esa es una alternativa. Bueno, lo que no es alternativa es pensar que las cosas son cada día más baratas. Todo lo contrario, me temo, porque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que la inflación se incrementó 0.42% en la primera quincena de septiembre respecto a la quincena anterior. Esto significa que la inflación anual se ubica en 5.87%. Es la inflación más alta para una quincena desde la primera de marzo de este año. Y bueno, pues esos son fundamentalmente los datos que dieron a conocer. ¿Cuáles son los precios que más subieron y que incidieron en la inflación? Bueno, pues algunos que nos dijeron que no iban a subir. El gas LP, que en la primera quincena de septiembre se incrementó en 2.26%. Hubo alimentos que registraron incremento, como la cebolla, los ejotes, leche pasteurizada, aceites vegetales y los refrescos envasados, entre otros.
Pero hubo cosas que sí bajaron de precio, como el aguacate, que ya sabemos que por temporada luego sube y se va arriba de los 100 pesos, ahorita está barato. El pollo también por temporada, la naranja empieza su temporada, los plátanos, entre algunos otros. Por eso se suele decir, hay que comer fruta de temporada, porque además de que la naturaleza es sabia y nos proporciona lo que necesitamos para cada temporada, pues sale más barato. Sí, por supuesto que sí. Ahí está entonces, ya veremos cómo nos va el término del año con la inflación. Por lo pronto, pues está más alta de lo que se pronosticaba y eso no nos viene bien, desafortunadamente, porque pues puede implicar, bueno, más bien lo que implica en pocas palabras es que los precios de los productos pues son más caros. Ese es en pocas palabras lo que significa la inflación alta. Bueno, ¿qué pasó, Carlitos? Te iba a decir que es la hora, pero no sé si quieras que vayamos de una vez o algo vámonos más de la... Vámonos volando con algunas otras porque después vienen nuestros amigos de barrio y ya no me quiero nada. Rápido, lo que tiene que ver con COVID. En la comparecencia de hoy, el mismo secretario de Hacienda dijo que el crecimiento económico dependerá del avance en la vacunación contra el COVID-19. Esto es muy importante. Mientras que Marcelo Ebrard dijo que las vacunas contra el COVID deben considerarse como bien público global. Esto lo dijo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde señaló que mientras los países ricos, 33% de la población cuenta con al menos una dosis de vacuna, en los países pobres, solamente 1.4% de la población ha sido inmunizada. ¿Cuáles son las cifras de COVID? 748 nuevos fallecimientos, con 8.800 casos confirmados más, y reportados como negativos, 24.467. Ya con el número de fallecimientos que se aumentaron, llegamos a 273.391 personas que han fallecido desde el inicio de la pandemia en nuestro país. Carlos. Ya que hablaste del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, ayer les decíamos que ya iba volando para Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Ya escuchamos parte de lo que dijo, pero mencionó algo más. Esto yo no sé si fue como encargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero de alguna o de otra manera es el respaldo que necesitaba el presidente y la voz que necesitaba que se escuchara allá en la ONU. En pocas palabras, lo que dijo Marcelo Ebrard Casaubón, pues fue lanzar un llamado para que se levante el embargo económico de Estados Unidos hacia Cuba. Durante este discurso en la Asamblea General de la ONU, el canciller resaltó la importancia de esta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se desarrolló en México el fin de semana pasado y en donde precisamente el gobierno encabezado por el presidente López Obrador se manifestó en contra del embargo estadounidense. Tan lo hizo que recordemos, pues el invitado de honor fue Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, algo que muchos entendieron como prácticamente pues una afrenta para el gobierno de Estados Unidos, para con Joe Biden, y por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay pelea, dice los conservadores, de hecho, se van a quedar con ganas de vernos pelear a los mexicanos con los estadounidenses. En pocas palabras, lo que dijo López Obrador es, pues que todos los países son soberanos, y que así como México tiene buenas relaciones con Cuba, también tiene buenas relaciones con Estados Unidos, pero no quitan el dedo del renglón en este llamado de levantar el embargo para la isla. Y al mismo tiempo que el presidente anunció en la mañanera que va a enviar ya la semana que entra más tardar su reforma eléctrica, que están analizando la posibilidad de incluir en esta reforma, en esta iniciativa de reforma, un bonus o un apartado para el litio, ese mismo día renunció Miguel Rincón como secretario de la Comisión Reguladora de Energía. No se dieron a conocer muchos detalles. Solamente se informó la salida del funcionario, pero sale en medio de acusaciones de corrupción en el regulador y de una parálisis en la emisión de permisos de electricidad y petrolíferos a la iniciativa privada derivado de la política presidencial para favorecer a las estatales Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Perfecto.
Bueno, pues ahí está el asunto entonces. Pues no sé si hay alguna otra información importante que se nos haya pasado por no, acá. No, me parece que ya cubrimos prácticamente todos los frentes. Sí, ¿verdad? No hay mucho más que de lo que hablar y por lo tanto entonces, pues ha llegado ahora sí el momento que todos ustedes ya estaban esperando. Ha llegado el momento de las buenas de la media. Comencemos rápidamente con la primera buena de la media. Esta es una buena de la media en la que Eric Meyenberg, un artista chilango, es el protagonista de la información porque pintó el muro fronterizo en favor de la naturaleza. Él, Eric Meyenberg, nacido en 1980, muy joven, un artista visual interdisciplinario, orgullosamente nacido en la Ciudad de México, realiza sus obras expresivas después de largos procesos de investigación histórica, social, literaria, humanística y científica, y precisamente pues pintó el muro que divide a México de los Estados Unidos para plasmar una obra de arte llamada Las flores palidecen al atardecer. Con ella expone la amenaza que representa esta barrera para el medio ambiente. Meyenberg trata de generar conciencia a través de colores, texturas y performance sobre la afectación de este muro para más de 1,000 especies de flora y fauna que habitan a su alrededor. Pues aunque sabemos que el muro fronterizo representa una barrera, no imaginábamos, según Meyenberg, y tiene toda la razón, que algunos de los más afectados serían precisamente quienes se encuentran en la propia naturaleza. Una cerveza artesanal que se llama Cucapá, por cierto, decidió subirse a este proyecto. Es una cerveza que nace en Mexicali, de alma fronteriza, con actitud disruptiva, y sirvió precisamente o coadyuvó con este proyecto del artista chilango Eric Meyenberg, quien pintó este muro fronterizo en favor de la naturaleza. Y es que, en efecto, eso es algo que muchas veces no se toman en cuenta. Ese muro impide que, por ejemplo, un animal que está de un lado pueda pasar al otro. Eso está afectando el ecosistema, pero a los gringos eso, desafortunadamente, nada les interesa. Por eso es que esta es una buena de la media, coloridamente activista. Vamos a esta otra buena de la media. Pues en algunos sentidos podríamos llegar a parecernos a Suecia y hasta superarla, ¿eh? Resulta que ya iniciaron las pruebas para pagos con tarjeta en el Metrobús, no la tarjeta que compramos, no, con tarjeta de crédito, de modo que ya no se van a tener que preocupar si no trae cambio. Las tarjetas de crédito se usan cada vez más. La instalación de nuevas máquinas para el cobro con este nuevo sistema de peaje inició hace ya varios meses y por esa razón ya es posible utilizar este método de pago para recargar la tarjeta de movilidad integrada. Ya no pagas directamente la entrada, pero puedes con tarjeta de crédito comprar el saldo o lo que requieras para tu tarjeta multimodal. Las autoridades del Metrobús informaron que el nuevo sistema de peaje permite el uso de tarjetas de crédito, débito y CODI. Esta última modalidad permite que los usuarios puedan realizar recargas utilizando su celular o smartwatch. Las nuevas máquinas fueron ya instaladas en las líneas 1, 2 y 3 del Metrobús, pero se prevé que los detalles de esta nueva forma de pago sean dados a conocer la próxima semana por autoridades de este transporte. Pero además se va a habilitar el Fastpass para que los torniquetes puedan leer el código QR y realizar el cobro automático del viaje. ¿Qué tal? Con el inicio de esta fase de prueba desde el pasado 20 de septiembre, usuarios del Metrobús comenzaron a compartir videos de su experiencia recargando la tarjeta de movilidad integrada con los nuevos pagos con tarjeta en el Metrobús. Bueno, pues a ver, veamos. Esta es una buena de la media, muy práctica. Y moderna, digo yo.
¿Cómo de que no? Vamos con otra buena de la media. Esta está bastante interesante. Me ha gustado mucho y aprovechamos aquí, por supuesto, para darle las gracias a nuestro corresponsal de las buenas de la media, a José Antonio Cruz Peinado. Muchas gracias, José Antonio, por esta tarea de todos los días. Muchas, muchas gracias, José Antonio Cruz Peinado. Bueno, pues esta buena de la media tiene sede en Canadá y se trata de una librería que funciona como hogar de acogida para gatitos que buscan una familia. Es que imagínese usted nada más, vea el ambiente. ¿Quiere usted llegar a comprar un libro, a leer, a relajarse? Puede entrar a esta librería y al mismo tiempo, siempre y cuando le gusten los gatitos, pues estará usted rodeado de muchos de estos gatitos. Pero lo mejor de todo es que además de poderse llevar un libro, también se puede llevar un gato, porque precisamente ese es el objetivo de esta librería, que mientras los lectores pueden llegar a comprar sus libros favoritos, también pueden hacer un nuevo amigo para llevarlo a casa y que sea su compañía. Esta es una librería que se llama Otis and Clementine y es famosa por sus libros de segunda mano, pero ahora mucho más por sus gatitos. Una organización que se llama South Pole Conservation NS es la que recoge a los gatitos y los lleva a la librería para que encuentren un hogar. Somos uno de los muchos hogares de acogida con los que trabajan en el área, fue lo que apuntó la dueña del lugar. Bueno, pues allí lo tienen ustedes. Esta definitivamente, como dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, es una buena de la media, literalmente gatuna. Ah, literariamente. Pues. Ah, literariamente gatuna. Bueno, esa es una buena de la media o buena de la pantimedia por el tema y por lo que sigue después. Claro. Una joven futbolista argentina, Felicita Flores, se ha convertido a sus 8 años en la jugadora más joven en firmar un contrato con Nike. Gracias a todos los que apoyan mi sueño, fue lo que escribió la muy joven jugadora argentina en su cuenta de Instagram. Es una futbolista que ya puede presumir de ser la jugadora más joven en firmar contrato con Nike. Ella ha estampado su firma con 8 años, superando así a Neymar y a Messi, quienes firmaron sus primeros contratos a los 13 y 14 años respectivamente. Muchos usuarios dicen que ella es muy joven para firmar ya su contrato con Nike, pero lo cierto es que esta joven futbolista argentina pues ya se ha comprometido con la multinacional estadounidense por 3 años. Ella, en sus redes sociales, se manifiesta como una gran seguidora de Leo Messi, aunque también aclara en algún post que le gusta fijarse en los movimientos de Neymar o incluso en la forma de ejecutar las faltas y celebrar los goles de Cristiano Ronaldo. Bueno, si ustedes la ven jugar, si ven esos videos con atención y apunta a ser una futura crack del fútbol, hay que ver el tiempo, trabajo, constancia y la suerte, que es lo que le dicen. Mientras tanto, bueno, podemos verla jugar, practicar y amar el fútbol. Y bueno, esta es una buena de la panty media, muy futbolera, dice Elizabeth Aguirre Rodríguez. Y hasta aquí, las buenas de la media. Y nos va, bueno, vamos, déjame leer algunos de los comentarios. Dice Mayra Guzmán Santoyo, pues aquí fuera de mi casa creo que piensan que es una librería y me dejan gatitos, uno viejito y uno bebecito. Aquí ando haciendo malabares con mis 9 perritos. Uy, sí, debe ser un... Es lo que se acostumbra, terminar, pueden terminar por convivir bien, pero no está tan fácil. Y luego son 9, mi querida Mayra. Maeva dice que, como siempre, los más débiles que se rasquen con sus propias uñas, sea ahí la debilidad del Estado para ayudar a la familia con casas. Se refiere al asunto del chiquihuite que comentábamos. Brígido Gallegos dice, pues sí, el gato escondido, pero con la cola de fuera. ¿Quién le cree al fiscal? Porque decía Elizabeth que había gato, que hay gato encerrado allí en el asunto de Salamanca. Ah, no, Brígido Gallegos dice, hay gato encerrado en el caso Salamanca, lamentablemente. Dice Elizabeth, sí, los agarraron luego, hasta me parece muy extraño.
Iguani, ¿qué pasará con los migrantes que están intentando entrar a los Estados Unidos sin comida y con la entrada de los fríos? Justamente ayer lo comentábamos. Mayra Guzmán Santoyo dice que los países desarrollados deben ayudar a los migrantes, ya que esos mismos países provocan este fenómeno migratorio con sus políticas económicas, así que no le saquen y que apoyen. Pues sí, tienen que apoyar, yo también creo eso, que tiene que ser además una labor de conjunto de varios países, porque la migración va a seguir existiendo. Disminuirá en la medida en que estén bien, en que haya cada vez menos países pobres y con conflictos políticos importantes. Sí, algo muy difícil de conseguir, sí, desafortunadamente. Y sí, dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, y la otra buena de la Pantimedia es que llegaron los ñeros. Así es, vámonos. Son en realidad nuestros hermañeros, Alejandro Tovar y Julio Romero, Alex y Julius, aquí en Barrio Deportivo Express. Bienvenidos, hermañeros, ¿cómo estamos? Oigan, los vi en fotografía, ¿cómo le han metido al gym, eh? ¡Qué bárbaro! Bendito Photoshop. ¿Cómo estás, Blanca, Carlos, Julius? Un placer saludarles. Y pues la verdad, aquí estamos, ¿no? Muy emocionados, ya prácticamente arrancando el fin de semana y viendo esta pequeñita que la va a romper. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Uno de sus principales ídolos, que es Leo Messi, usa Adidas. El otro del que hace referencia, que es Neymar, usa Puma. Y ya cuando se acordó que había que mencionar la marca, dijo Cristiano Ronaldo, porque es el que usa Nike. Pero sí, es algo impresionante, ¿no? Estaba viendo estos videos, la manera en la que hace los regates, cómo encara a sus compañeros. Además juega con puros chavitos, ¿no? Entonces todavía les da unos bailes, les hace por acá sus túneles y todo. Y lo que hace Nike realmente es muy inteligente. Yo trabajé algún tiempo en esta empresa y lo que hacen es realmente buscar a futuro consumidores. En algún momento, y me recordó esto a esta pequeña, se organizan torneos sub-15 o menores, precisamente para que primero sean los papás los que les compren los tenis, posterior ellos se los compren y más adelante ellos les compren a sus hijos. Entonces es una inversión de verdad bastante, bastante inteligente de esta marca fundada ya en los Estados Unidos por Phil Knight en la zona de Portland, en Oregon. Pues a ver qué resulta, ¿no? Porque, pues sí, ahorita 8 añitos, pero pues al rato ya que crezca y ya que se desarrolle un poquito más, pues a ver, el talento lo tiene, eso me queda clarísimo. No, a ver, levanta la bola como ella. Yo levanto, a ver, que levante el tarro como yo. Deja que cumpla 18 años e igual. A ver que levante el tarro como yo. A ver, te aseguro que no levantas una bola como esas, ¿eh? Por eso te iba a ver que ella levante el tarro así como yo. No, pues no es tan fácil. Cada quien a lo suyo. Ni cuando jugabas con laderitas en tu barrio. No, pues no. No, la verdad es que sí es muy, muy talentosa esta chamaca y efectivamente juega con puros chavitos. Bueno, pues así las cosas. Oigan, arrancamos el fin de semana, pues prácticamente arrancamos el fin de semana, pues con el fútbol, ¿no? Ya que nos vamos a ligar, ya que Blanca nos robó nuestra frase de, no, aquí son las buenas de la Pantimedia. Cóbrale los derechos. La pusimos al final para comentarla precisamente con ustedes. Y ligada. Hace mucho que no ponen una buena de la Pantimedia. Una buena de la Pantimedia. Y ya que es viernes, pues. Si se van a comprometer, comprométanse con las buenas de la Pantimedia. Tenemos que hacer su chamba, dice Blanquita. No, qué bárbaros. Pero bueno, aquí estamos. Y como bien ya decía Julius, arrancó la jornada 10 del fútbol mexicano, de este torneo Grita México 2021, que ha servido de maldita la cosa en cuanto al nombre, ¿no? Porque pues lo vimos recientemente ahí en un partido donde la afición local, ahí estamos hablando de Cruz Azul, pues se volvió loca, ¿no? Gritando precisamente este tema de Pluto y muchas otras cosas más que, bueno, no terminamos por entender. Y Avilés Hurtado, hoy Julius, allá en la cancha del Estadio Hidalgo, consigue la solitaria anotación que le da la victoria al equipo de los Tuzos del Pachuca
sobre los hidrorrayos del Necaxa. Si usted no lo vio, no se preocupe, no pasó absolutamente nada extraordinario, digo, salvo la victoria del equipo de los Tuzos del Pachuca, que bueno, ahí está, ¿no? Sufriendo. Tiene un rato que el Pachuca, pues no encuentra la suya, por más que le invierte la familia Martínez. Creo que le va mejor a últimas fechas al León, que recientemente se proclamó campeón por primera ocasión en un torneo internacional como fue la Leagues Cup. Pero bueno, ahí está el resultado de este viernes 1-0. Yo creo que el buen Julius ya estaba dormido después de ver este partido, ¿eh? Fíjate que corrí con la suerte de que cuando le cambié, pasaron 2 minutos, cayó el gol porque fue al minuto 8. Ya después le quité y ya cuando regresé, pues así acabó, pues no hay ningún problema. No me perdí absolutamente nada, de nada. Bueno, pues ya fecha 10, entramos a la segunda mitad de la campaña de este torneo Grita México, efectivamente que ha servido pa maldita la cosa. Bueno, para el día de hoy, el equipo de Puebla estará enfrentando a Cruz Azul. Este para que veas si se me antoja. Este para que veas si se me antoja es a las 8 de la noche, pero no por el Puebla ni por el Cruz Azul, sino como ya es a las 8, ya es viernes, pues usted. Entonces, no se te antojan unas enchiladitas de para mole, tener música de fondo, dice. Unas es para cenitas, tener música de fondo. Exacto, no. Exacto, pues para acordarnos de las cenitas, ¿no? De las chalupas, etcétera, etcétera. Entonces, pues se antoja ya, pues es a las 8. Después el de Xolos contra el conjunto de Mazatlán. Estos dos juegos son el día de mañana. Para el sábado, el Atlas contra León, el Tigres contra Pumas, que nos van a planchar el traje definitivamente, y el clásico, ¿no? El clásico. Que no diga frío, espérense. Las Chivas, pues, también decirte que va a ganar y que va a estar bueno el juego. No, va a estar bueno, o sea, va a ser una... Vamos por la chica, vamos por la chica, métale ahí a las apuestas, a la chica con los Pumas. Pues ojalá, bueno, si es triunfo de los Pumas, sería un milagro, porque llevan años, me da años de no ganar allá contra Tigres. Y el clásico, ¿no? Las Águilas del América contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. Este partido que independientemente uno le vaya a las Chivas, uno le vaya a la América y demás, la verdad es que siempre nos tiene ahí pegados al televisor. La verdad es que hay que estarlo viendo, y cuando uno no le va, pues se termina uno burlando, y se cayó, y la falló. Eso. Pero bueno, ¿no? Pero hay que verlo definitivamente, pues me parece que es el partido más atractivo de todo el fútbol mexicano, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, un partido que se tornó ya un tanto más calientito, ¿no? Declaraciones por ahí, tanto de jugadores de América como de las Chivas Rayadas del Guadalajara, pues sí le han puesto un ingrediente extra, ¿no? Dos posiciones completamente diferentes en la actualidad. América viene como el líder general y la situación de las Chivas, esas cosas raras que ya platicábamos aquí en el fútbol, ganó su técnico y lo corrieron. Entonces, bueno, si pierde, pues no pasa absolutamente nada. Michel Leaño, que será el técnico interino para el próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca, en punto de las 9 de la noche, además de lo futbolístico, creo que América lo viene haciendo relativamente bien. Yo quiero felicitar al club como tal, porque se había aprobado el 75% de aficionados para este partido, pero por situaciones del COVID, América determinó que solamente hubiera por ahí del 50%, entonces creo que es una gran medida, independientemente de que es un partido que deja mucho dinero, ¿no? En cuanto a los ingresos, ya los de la televisión es aparte, pues la situación de los boletos, ahora sí que como dicen en mi barrio, pues todos los chuchulucos, o como dicen los pomposos, los esquilmos, pues sí es una lana lo que representa y lo que genera este partido entre las Águilas del América y las Chivas Rayadas del Guadalajara. Sí, yo creo que no nos lo podemos perder, independientemente del Clásico Nacional, que es el día sábado a las 9 de la noche, el domingo quedarían otros 2 partidos, el Toluca-San Luis, esto al mediodía, allá en la cancha de la Bombonera, el conjunto de los choriceros que viene de perder apenas en la jornada ayer en partido adelantado de la jornada 11 frente al Monterrey, y seguramente querrá desquitarse con el Atlético de San Luis. Y para las 7:06 de lo que es el domingo, pues otro de los clásicos, ¿no? Como le dicen allá en el norte, el duelo entre Santos y los Rayados del Monterrey, que se va a jugar en la Casa de los Guerreros, allá en la región de los Grandes Esfuerzos. Sí, que pues luce también atractivo, aunque bueno, el clásico de allá es Santos contra Tigres, ¿no? Ahí eso sí se dan, esos literal se avientan hasta las cubetas, porque los últimos años pues se han agarrado a broncas monumentales allá en la comarca. Y quedará nada más el Juárez contra Querétaro. Este partido queda pendiente hasta el próximo 8 de octubre y es la jornada completa. Le damos un consejo. Pásele nada más rapidito a ver cómo va el Toluca Santos, pero póngase a ver la NFL,
¿no? Pónganse a ver la NFL el domingo porque va a estar bastante buena. Oigan, bueno, también el día de hoy se vivió historia, o se hizo historia, mejor dicho, con Andrés Guardado, este jugador mexicano que salió de las filas de los rojinegros del Atlas hace ya muchos años. ¿Y por qué digo que hace historia? Porque se convierte en el mexicano con más duelos en el viejo continente. El día de hoy, con el triunfo del Betis, llegó a 350 juegos allá en Europa. Entonces es una cifra muy importante. Ni Hugo, ni Rafa Márquez, ni Héctor Herrera, ni el Chicharito Hernández, no. Este Andrés Guardado es el jugador mexicano con más duelos allá en Europa, una cifra bastante, bastante importante. Que nos habla, perdón. ¿Cómo lo quieren? ¿Sabes qué? ¿Qué? Es un tipo, justo lo que les quería comentar, ¿no? Es un tipo profesional, es un tipo que además ha enseñado que evita cualquier tipo de situaciones más allá de lo que tiene que ver con el tema cancha. Además es un tipo sumamente entregado, un muy buen futbolista y rebasa por 3 juegos a Hugo Sánchez, ¿no? Que se quedó con 347 en lo que se refiere a jugar en Europa, y esto nos demuestra que cuando pues uno se quita el síndrome del jamaicón, pues puede hacer cosas interesantes. Nada más, ahí les va. Con el conjunto del Betis lleva 104 partidos, con el Deportivo La Coruña también sumamos esto en la Liga Española, 80 con el cuadro del PSV, 48 con el Valencia, que ya había jugado en la Liga de España, y también se aventó por ahí 4 partiditos con el Bayer Leverkusen. Entonces, para mí, Andrés Guardado, de los jugadores más regulares, tanto en sus clubes como en selección nacional, por algo es uno de los capitanes del conjunto tricolor, y yo creo que pues lo vamos a ver en una última Copa del Mundo, ¿no? En lo que será en Qatar 2022, porque yo creo que el ciclo de Andrés Guardado, pese a su profesionalismo, a lo que es un buen jugador, hasta ahí va a llegar, ¿no? Sí, ya son 35 años de Andrés Guardado, tampoco ya es un jovencito. Y fíjate, tiene 168 triunfos, 77 empates y 104 derrotas en toda su paso allá por Europa. Y sí, pues es uno de los más queridos porque no se ha metido en ningún escándalo. Creo que el único escándalo lo comentaba ya en las tardes cuando se cortó el pelo, ¿no? Pues lo traía bastante largo y ahora lo trae corto. Entonces, pues felicidades a Andrés Guardado, que se ha convertido en el mexicano con más duelos disputados allá en Europa, ¿no? Ese es el asunto. Contando que sigue allá, ¿mandé? Y sí, contando, sí, sí, porque sí, sigue sí, allá. Sí. Todavía le queda, creo que es este y el otro año de contrato, ¿no, Alex? Creo que había firmado por dos años, ¿no? Ya por ahí como que coquetearon también, ¿no? Con él, la MLS. Pero lo que hay que destacar es que Andrés Guardado sí quiere regresar a retirarse al fútbol mexicano y retirarse con el Atlas, ¿no? Equipo que además está teniendo un buen torneo en estos momentos y del cual pues surge al profesionalismo, gracias a Ricardo La Volpe, que la mitad de la historia del fútbol mexicano se la debemos a Ricardo Antonio La Volpe, ¿no? Sí, la verdad es que el dicho que ha debutado, bueno, creo que debutó hasta Caviño, dice, ¿no? Pero ¿no? Y eso que ya Caviño. Bueno, hasta tiene. Carlos y Blanca los debutó, creo que en formato 21. Algo así. Bueno, de milagro no ha dicho que nuestra primera entrevista fue él al aire, ¿no? Bueno, por una entrevista con La Volpe casi me corren una vez de Radio Centro, pero esas historias se las platico en otro momento. Sí, pero bueno, entonces pues ahí está Andrés Guardado, que pues seguiría los pasos de Rafa Márquez, ¿no? De regresar a retirarse al fútbol mexicano. Pero bueno, en fin, así las cosas. Y ya que les decía del fútbol americano de la NFL, pues arrancó el día de hoy. La verdad es que hoy un juego no tan emocionante como todos los que habíamos visto en semanas anteriores, en días anteriores. Y ya qué rápido, o sea, semana 3. Esto sí me está como sacando salpullido porque pues yo pensaría que fue apenas la semana pasada cuando arrancó la campaña, ¿no? Y ya estamos en la semana 3. Bueno, el día de hoy un partido relativamente sencillo para las Panteras de Carolina, que vencieron 24-9 a los Tejanos de Houston. Un resultado totalmente normal, ¿no? Son dos equipos con dos historias totalmente distintas de esta campaña. Houston pues está renovando y las Panteras que tampoco son el gran equipo, pero están más armaditos que los Tejanos. Así es que Carolina, récord de 3-0. Los Tejanos de Houston, 1 triunfo y 2 descalabros esta noche allá en Houston. Y lo que llama la atención de este partido es que el equipo que gana, que son las Panteras de Carolina,
pues sí tienen a su quarterback en Sam Arnold, un tipo sí. que llegó a la NFL en el 2018, pero no lanzó un solo pase de anotación, hizo dos por la vía terrestre, y de esta manera, pues ayudó a su equipo de buena manera, ¿no? A conseguir esta victoria de 34-9, y bueno, son equipos, digámoslo, si se me permite el término, y trasladándolo a la liga muy X, sería como de media tabla para abajo, ¿no? Vamos a ver si el equipo de las Panteras de Carolina, pues sí, puede recuperarse. Lo de los Tejanos, ya decíamos, esta reconstrucción, este proceso que vive una liga tan competitiva como lo son los equipos de la NFL, que parece una cuestión cíclica, ¿no? Va como por lustros o por décadas, ¿no? Es una situación que llama mucho la atención y que la mantiene como la liga más competitiva y más emocionante, pues le guste o no a muchos el fútbol americano. Y es que así está planteada la liga, ¿no? Justamente el draft está armado para eso, para que los equipos más débiles puedan escoger a los mejores talentos universitarios, y por eso es que se da esta renovación de equipos importantes. Y que muchas veces teniendo... no es garantía, ¿no? No es garantía. Un caso como Tom Brady, ¿no? Un tipo sí. que tiene 7 anillos de supertazón, pero que cuando lo seleccionaron en el draft, tuvo que ser hasta la 6ta selección y por ahí del sitio 195. Entonces, yo creo que eso sí, como bien lo señalas, una cuestión del escauteo y de tener buenos visores y de encontrar también un buen entrenador en jefe, pues es una gran ayuda en una liga tan interesante y que nos ha tenido pues muchas emociones en tan solo 3 semanas. Julius ya está quejando de que se van rápido 3 semanas, pero hemos tenido partidos más emocionantes en 3 semanas en la NFL que en 10 jornadas de la Liga MX, ¿no? Ah, no, bueno, 10 jornadas, 10 años. O sea, no, bueno, ese es el punto. Pues sí, bueno, el escoger primero, efectivamente, no es una garantía, pero sí hay más posibilidades de que te puedas armar y puedas equilibrar la liga. Por eso lo hacen y por eso es tan interesante. Bueno, oigan, ahí si les sobra un boleto para el 5, entre el 5 y el 7 de noviembre, se los vamos a agradecer porque el resto de los requisitos ya los cumplimos. ¿A qué me refiero? Bueno, el día de hoy el comité organizador del Gran Premio México de la Fórmula 1, que se estará corriendo 5, 6 y 7 de noviembre, ahí en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, dio a conocer que todas las personas que van a asistir deben de presentar su registro ya de vacuna contra la COVID-19 o, en su defecto, su prueba PCR negativa, la temperatura todo en orden, ¿no? Todo exactamente en orden, pero sí hay que presentar el certificado ya de las 2 vacunas si es que se desea ingresar a este Gran Premio de México, en lo que me parece una buena medida. Así lo han hecho en la mayoría de todos los países. México no tendría por qué ser la excepción. Entonces, pues Alex y un servidor, ya tenemos todo. Lo único que nos falta es un boleto. Ahí está. Ya lo único que nos falta es un boleto. Así hay que traerlo. Si le quieren anexar por ahí un boletito, que hace rato que pues me dio una vuelta, andan de las secciones que todavía quedan libres a la venta, pues no sé cómo anden, pero pues aquí sacan para eso y más. Entre 11,000 pesitos, 25,000, 27,000. Yo con uno de 27,000, con todo respeto para el Gran Premio de México y para la gente de CIE, que le invierte mucha lana, pues mejor me iba a ver el Gran Premio de los Estados Unidos a Austin, sí. Y les aseguro que me sale más barato y todavía me traigo un poquito de fayuca, ¿no? Que ya no se utiliza ese término de fayuca, ¿no? Y todo lo pide por Amazon. Pero antes era más bonito ir a la fayuca, pero bueno, si ustedes quieren poder cubrir el Gran Premio de los Estados Unidos, y les puedo garantizar que nos sale más barato que ir al Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Ya me imaginé al Alex en la sala de espera quitándole las etiquetas a todo lo que se trae. Ah, eso sí lo he hecho. Poniéndose no ropa y cosas encima. Sí, para después no. Para las guardas en la backpack y quitándole las etiquetas a las playeras. Sí, claro. A las camisas, a las gorras. Tan bonito que era eso. Pero bueno, entonces el Gran Premio de México, pues sí, con algunas situaciones de acuerdo a la pandemia. Y si no tiene nada que hacer, láncese por unos tacos o a ver qué se encuentra, porque a las 3 de la mañana la práctica 1 de lo que es el Gran Premio de Rusia allá en Sochi, este balneario ruso que es muy extraño, ¿no? Hace no mucho tiempo hubo unos juegos de invierno y después pues llega el verano sensacional, está cerca de la costa, la playa y todo, y se arma también el Gran Premio ruso.
a las 3 de la mañana los primeros ensayos, a las 7 también de la mañana de este viernes, así que se pueden ligar para irse a chambear, a las 7 de la mañana la práctica 2. Suerte para Sergio Checo Pérez, el agarrón sigue entre Lewis Hamilton y por supuesto Max Verstappen, pero pues como nos tenemos que ir ya antes de irnos, independientemente, Julius, de que pues ya es viernes, el jueves creo que todos los mexicanos estábamos más que emocionados, ¿no? La verdad es que sí, pues más que emocionados, pues nos llegó el recuerdo y me entró una basurita en el ojo, don Chava, porque el santo, el enmascarado de plata, estuviera cumplido 104 años de vida, este ícono, no solamente del deporte, sino este ícono de la cultura popular de este país. Me atrevería a decir que el santo rebasó cualquier cuadrilátero, cualquier nota deportiva, y está instalado, repito, como uno de los íconos de la cultura popular de este país. Entonces, 104 años, ahí su hijo, el hijo del santo, subió un pequeño video ahí para pues, enseñarnos que pues, le llevó flores allá a su papá, allá en Tulancingo. Entonces, pues felicidades a donde quiera que se encuentre el santo, el enmascarado de plata, que él solito hizo menos a los hombres lobo, a los enanos, a las mujeres vampiros, al doctor cerebro, en fin, a todos, pues prácticamente le pasaron al pizarrón con el santo. Marco, bueno, ¿quién no tuvo un santo, no? Acá con la famosa posición. Y hoy me da mucha risa, les invitamos a que vean el barrio deportivo, que ya nos mudamos de las 5 a las 7 de la noche. Comentaba una de las hermañeras que ella tenía su ring con su santo, pero que se aventaba tiros con las Barbies. Entonces, eso es muy bonito, ¿no? Para que veamos hasta dónde llega o hasta dónde llegó el poder, ¿no? De un ídolo luchístico que, perdón, con los gabachos y a la gente de DC Comics y a los de Marvel, pues nosotros sí teníamos un héroe, un superhéroe de carne y hueso, como lo es el santo, el enmascarado de plata, entre muchos otros luchadores, pero este sí es un ícono. Yo creo que, la verdad, ¿quién no ha visto una película del santo, ¿no? Aquellas comunicaciones con los laboratorios que sonaban acá como tú, 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 ¿no? Que se oían súper raros, la manera como se subía a su coche, los tiros que se aventaban, que por cierto, pues la utilería, ¿no? Los disfraces estaban medio gachitos, pero considerado cine de culto en Europa y en el resto del mundo, el santo pues sí forma parte de esos ídolos que tiene la cultura mexicana más allá del deporte. Fíjense que platicábamos en la tarde que esta película del santo contra el cerebro del mal, que se filmó en 1961, tuvo una remasterización, se mejoró, y con esta película el Festival de Cine de Berlín, el Berlinale, abrió en 2018, ¿no? Con la presencia de Tim Burton, dejó a Tim Burton con la boca abierta, literal, dejó a Tim Burton con la boca abierta. Que dijo, pa' monstruos los del santo, güey. Exactamente, pa' monstruos, ¿no? Monstruos, pa' monstruos. Está bien dicho de ambas formas, mi Julius, por la Real Academia de la Lengua. Sí, sí, pero monstruo, ¿no? Sí, sí, sí. Santo contra el cerebro del mal, repito, esta película del 61, abrió el Festival de Berlín en 2018, ahí les encargo el nivel de importancia. ¿Cómo se llamaban las hermanas vampiro que estaban re guapas, que eran las gemelas? Las Barbies de la nuestra hermañera. No. Se me hace que ella tiene las escenas prohibidas. Creo que era Lorena Velázquez, ¿no? Lorena Velázquez. Qué bárbaros, qué bellezas también. Lorena Velázquez, y no sé si la otra era Tere Velázquez. Sí, eran las hermanas que salían en esas acá, las mujeres vampiro. Yo así dejaba que me ganaran las mujeres. Y la verdad es que también lo que ha dicho el santo, lo que nos daba a enseñar el santo, es que no hay que subirse a la lucha sin máscara, ¿no? Entonces, pues ahí está. Otra enseñanza, por eso es grande el santo. Sí, no, por eso cuando se la quitaba, que lo hizo en tres ocasiones en el programa de Guillermo Ochoa, ¿no? El de hoy mismo. Lo hizo también en alguna ocasión en aquel programa de Ricardo Rocha, ¿no? En vivo. Y lo más comentado, Julius, por lo que sucedió con una supuesta traición, ¿no? Porque nunca vamos a poder saberlo, con Jacobo Zabludovsky, ¿no? En contrapunto, ahí échenle un ojo. La verdad es que ya, pues déjenos aventarnos el comercial. Hoy justamente tocamos ese tema, ¿no? De la famosa traición de Jacobo Zabludovsky a El Santo, ¿no? Que lo habría engañado con esto de quitarse la máscara, etcétera, etcétera. No lo vamos a saber porque pues ya los dos pues ya fueron, ya están
ya están con los vampiros y con las mujeres, sí, bueno, este, ¿no? Con las mujeres vampiro. Y con todo respeto para el santo, se veía mejor con la máscara. Bueno, obvio, pues ya está nosotros, pero nada más porque tenemos que salir de aquí, pero en fin, pues saludos al santo, después de que, pues este jueves. Los espelos del santo. 104 años, entonces es, ¿no? Nos van a plastificar. Muy bien. En fin, pues, pues a disfrutar el fin de semana. Yes. ¿No? A disfrutar el fin de semana y entonces, pues ahí nos estaremos viendo el lunes muy temprano a primera hora. Por aquí andaremos de retache, a ver qué tal. Llega Barrio Deportivo a inaugurar el lunes, ¿eh? Exacto. Aquí estaremos. Miren, nada, no, sí le daba mucho la máscara, ¿no? Sí. Sí, porque esa cara gris no más no le latía. Sí, no, impresionante lo que logró Rodolfo Guzmán Huerta, ¿no? Con esta transición y con esta adaptación a uno de los héroes más destacados, sin duda alguna, de todo lo que es el deporte en nuestro país. Y bien lo dicen, ¿no? Pues la cultura no está ajeno a lo que provoca las luchas a nivel internacional. Santo, te necesitamos para que pelees contra unos que están acá en... estaría chido el santo que... contra la 4. Ah, no, ¿verdad? No. Santo contra las Barbies. Está bueno. ¿Y contra quién? A ver si es cierto que muy bravo el quién. No, yo creo que no. Ken atrás echándoles porras a las Barbies. Sí, seguro. Sí, no, seguro. No, bueno, ese Ken no le quitaría. Ese Ken no le quitaría la vista a la plata que traía con Andrés. Oigan, hablan como si alguna vez hubieran jugado con Barbies y con Ken, ¿eh? Pues sí. Ah, no, pues yo tuve mi hermana jugaba. Bueno, no tampoco era que jugara, pero sí llegó a tener sus Barbies, entonces, okay. Pues. Era como jugar al doctor y a la enfermera. Sí. No, a la, no se llama. A la maestra y al alumno. ¿No era así? Yo soy Jenny, tú eres Barbie, ¿no? No, pues sí. Entonces no, nunca jugué de la otra manera. Qué bárbaro. Pues bonito fin de semana, querido equipazo, muchas gracias y pues a la orden, ¿no? Carlos Blanca, gracias, amigos. Nos buen vemos fin de semana, lunes. Cuídense mucho. Igualmente, recuerden, de lunes a viernes, 7 de la noche, el canal de Barrio Deportivo. Y rápido, avisos parroquiales, este sábado, media mañana, 6 de la mañana, El Camino del Amor, es un libro muy interesante donde el padre José de Jesús Aguilar reúne lo que imparte en sus cursos de autoestima y de tanatología. No se lo pierdan, está cortita, si es que lleguen puntuales, 6 de la mañana, en nuestro canal y en Facebook, por supuesto. Y también los domingos, recuerden, el próximo domingo en punto de las 6, el repaso de la charla con el doctor Frisbee que tuvimos este jueves y que estuvo bastante buena, recordarán ustedes. Hablamos de Alzheimer y tuvimos a un invitado tampoco sin desperdicio, igual que el doctor Frisbee. Así que domingo a las 6 de la mañana, ahí los esperamos en el repaso. Y ya nos vamos, con unos videos que nos mandó Conchita Caro de Guiñac. ¡Ah, qué bonito se ve todo desde arriba, desde el Cerro de la Silla! ¿Verdad? Sí, muchas gracias a Conchita Caro de Guiñac por habernos hecho llegar estas imágenes. Con ellas esperamos dejarles a ustedes un buen sabor de boca que les dure prácticamente para todo el fin de semana. Pásenla muy bien y que no se les olvide que el equipazo... ¡Somos todos! ¡Os corre video! Thank you.